envió al profeta Elías. Un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el Lee.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
trompetas y bombas, de fiesta de la Pascua hasta fiesta de los tabernáculos. En sinceridad clamamos por revelación, Señor Jesús. Apocalipsis 10, del 8 al 11, nuestra realidad, que conociendo
Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías que Dios nos ha dado en este último tiempo. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que la lectura de esta tarde sea comprensible y que Dios nos abra vuestros corazones. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Por este nuevo día, Señor, que tú nos permites, oh Señor, tú siendo tan misericordioso, oh Padre amado, te pedimos que nos perdones de muchas errores, muchas fallas que tenemos, oh Padre amado. Perdónanos, Señor, que sin tu perdón no podemos hacer nada, oh Padre. Todo lo que leemos no serviría de nada, oh Padre, si nuestros conductos de estos cinco sentidos están lleno de suciedades, oh Padre. Sabemos de que tu palabra nos limpia, oh Padre. Por eso es que nos inclinamos, Señor, y nos acercamos de ti como soldados, Señor, para recibir las instrucciones de este cuartel general, oh Padre amado. Tú enviaste un mensaje glorioso en este último tiempo, un mensaje que estaba dando la vuelta a todo el mundo, oh Señor, en el tiempo de nuestro profeta, oh Padre amado. Tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren al mar. Ese fue el mensaje que dio la vuelta, oh Padre amado. Y también tú dijiste, Señor, que en este último tiempo, como dice en Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que lo sirvan de común consentimiento, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. También tú dijiste en San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oh Padre amado, qué misericordioso eres, Señor. Entonces en esta tarde queremos tener este compañerismo contigo, oh Padre amado. Permite que nuestros corazones se abran y que sea tu voluntad la lectura de esta tarde. Gracias, Padre amado, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que hemos ya estado lecturando, titulado Una super señal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 27 de diciembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos del 41 al 50. Miren a Dios en sus maneras de obrar. Cuando Él creó los cielos y la tierra, Él convocó a los ángeles y Él dijo: Hagamos. Todo lugar en la escritura donde Él hizo algo, la mayoría de las veces, no yo, sino mi Padre. Pero cuando llegó el plan al plan de redención, Él vino solo. Nadie estaba con Él. Él era el único que podía venir. Un ángel no lo podía llevar a cabo. Otro hombre llamado su hijo no lo podía llevar a cabo. Otro hombre, algo más, una virgen santa, una madre santa o algún santo no lo podía llevar a cabo. Dios tuvo que venir. Yo os daré una señal. Una virgen concebirá y un bebé nacerá, y él será Emmanuel, Dios con nosotros. La super señal. Dios en su pueblo. Dios con su pueblo. Dios llegó a ser su pueblo. Dios y el hombre llegaron a ser uno. Una señal. Una piedra de tropiezo para el mundo, pero una bendita esperanza para el creyente. Una señal que se hablará mal de ella. Párrafo 42. Hubo otra ocasión que él probó. Él probó en la inundación que él era el Dios de juicio y el Dios de misericordia para aquellos que guardan sus mandamientos. Él mostró en la zarza ardiendo por una señal que él cumpliría toda promesa que él hizo. Y en el Mar Rojo, él mostró que él abriría su camino para aquellos que estaban tratando de hacer bien y seguir sus mandamientos. No importa qué lo estorbó, Dios probó en el Mar Rojo y dio una señal que Él pudo abrir el mar. En toda tentación, Él abrirá un camino de escape. Dicen, mamá no lo cree, papá no lo cree, la iglesia no lo cree.
A mí no me importa quién no lo crea. Si ustedes lo creen, Dios abrirá un camino de escape. Él dio una señal que Él lo abriría. Ellos iban en su camino directo a la tierra prometida, a donde Dios les prometió. Y Él mar rojo los encerró. Y ellos se metieron en problemas. No sabían qué hacer. Dios mostró que Él abriría un camino de escape en toda tentación, en cada prueba. No pueden ustedes dejar de fumar. Tomen a Dios una vez. No pueden ustedes dejar de mentir. No pueden dejar de robar. No pueden dejar de tener ira. Tomen a Dios con ustedes una vez. Si ustedes no sienten ir a la iglesia y no pueden llegar a ninguna parte, tomen a Dios con ustedes una vez. Tomen su promesa. Él probó en el Mar Rojo que Él abrirá un camino de escape. Dios ha dado muchas señales. Párrafo 43. Esa noche cuando Él le dijo a los pastores, desciendan a Belén porque este día ha nacido Cristo el Salvador. Cristo, el Dios ungido, este día nació de una mujer, Dios, no haciéndola a ella un Dios. Él solo pidió prestado el vientre de la mujer, lo mismo como Él pide prestado este cuerpo para predicar de Él el Evangelio. Lo mismo como Él pide prestado el cuerpo de ustedes para hacer la obra que Él quiere hacer por medio de usted, porque Él todavía es Emanuel, una señal. Dios con su pueblo, Dios viviendo entre su pueblo, la super señal eterna, nunca puede fallar, siempre será la señal. Párrafo 44. Ustedes hablan de esas señales, de estas señales. ¿Qué de esta? Antes que ustedes alguna vez reciban cualquier otra señal, la señal de hablar en lenguas, la señal de profetizar, la señal de algo sobrenatural, ustedes tendrán que regresar a la señal original, la señal eterna y su fin. Coríjanse para comenzar y sobre ese fundamento, lo cual es la roca a través de las edades y nada la tocará jamás. Las puertas del infierno estarán contra ella, pero no pueden prevalecer. Reciban esa señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y él le dijo a estos pastores, aquí está como ustedes lo encontrarán a él. Él estará en un pesebre, en un establo, envuelto en pañales. Y cuando ustedes lo miren a él, crean, porque él es Dios entre nosotros. Esa señal no era solamente para los pastores, pero fue dada a todo el mundo para mirarlo a él y ver quién es el es Dios con nosotros, Emmanuel. Párrafo 45. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él probó que él era Dios. Probó que Dios estaba en él porque las señales de Dios le siguieron. Él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si hago las obras de mi Padre, si no me creéis, crean las obras, la señal. Emmanuel. Yo y mi Padre somos uno. Mi Padre me ha enviado. Y como Él me envía así, yo os envío. El Padre quien me ha enviado conmigo está. Él está en mí y haciendo las obras de Él mismo. Es Dios en carne. Párrafo 46. ¿No experimentó Lot eso antes de la destrucción? Cuando vio a Dios manifestado en carne, comiendo becerro, bebiendo leche de vaca, comiendo pan de rescoldo, y se paró con su espalda volteada hacia la tienda y con el pronombre personal, yo, viendo que Abraham es el heredero en el mundo, yo, en otras palabras, yo se lo haré saber a él. ¿Quién era él? Entonces él dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? Eso lo sorprendió Dios en una prefigura de Cristo hecho carne. Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Sara se rió. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? Párrafo 47. Cuando Emmanuel vino a través del vientre de una mujer, en vez de aparecer como una teofanía, él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Cuando él estuvo en la tierra, aquellos apóstoles salieron con el evangelio que aún los ángeles vieron sobre sus barandillas del cielo, en los corredores de la tierra en gloria, para mirar a esto. Ustedes que están anotando la escritura,
Ya los veo escribiendo Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne, creído en el mundo, visto de los ángeles. Los ángeles se levantaron para echar un vistazo a Dios cuando ellos una vez menearon sus varas delante de él, clamando: Santo, 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 cuando él estaba sentado allá como una columna de fuego en las glorias del cielo. Y cuando él llegó a ser hombre, los ángeles vinieron y echaron un vistazo para verlo a él. Jehová hecho carne. Seguro, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Párrafo 48. Yo os daré una señal eterna, porque Dios fue hecho carne entre nosotros. Él moró en carne. Será una señal eterna, no únicamente para que los pastores miraran y creyeran, pero para ustedes del tabernáculo blanco y para este mundo cruel para creer que ese es Dios. Dios dio esa señal. Jesús dijo, como el Padre viviente me ha enviado y vino conmigo y estuvo en mí, así yo os envío a vosotros para que el Padre viviente vaya con vosotros y esté en vosotros una señal eterna. Estas señales seguirán a los que creyeren. He aquí, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la tierra. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros. Párrafo 49. Alguien como yo he dicho antes, lo quiere hacer él un Dios pequeñito. Él era un hombre. Él era hombre. Dios estaba usando a un hombre. Dios estaba usando una carne que él mismo creó para poder crear por medio de él y para traer por medio de él muchos hijos. Dice la Escritura, por medio de ese hijo obediente, por medio de un hijo todos cayeron. Por medio de un hijo obediente, todos los que creen vivirán. Dios con nosotros. Una señal, dijo que sería una señal. Jesús amaba tanto referirse a él mismo como hijo del hombre. El mismo hombre, solo un hombre. Yo no soy nada. El hijo no puede hacer nada de sí mismo. Pero es el Padre que estaba en él. El Emmanuel, el Dios. El bebé, Dios Jehová, Dios. Ese pequeño bebé lloró. Ese era Jehová. ¿Lo pueden ver? Dios viviendo en un bebé. Dios viviendo en un adolescente. ¿Qué tipo de adolescente era él? Él estableció el ejemplo. Cuando él se perdió de su padre y de su madre, ellos miraron alrededor para encontrarlo. Y lo encontraron en el templo. ¿Qué dijo él? ¿Como un adolescente? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Un ejemplo para los adolescentes. Párrafo 50. Por último, como un hombre, con toda la pompa que el mundo le ofreció a él, todo puesto allí en sus manos para llegar a ser el más grande de todos los hombres, el más rico de todos los hombres. ¿Qué podía decirle a la gente dándole los peces? Tenían monedas en su boca. Podía bombear la mejor agua de los pozos y convertirla en vino. Que podía cambiar cualquier cosa que él deseaba cambiar. Que pudo tomar 5 panes y alimentar a 5.000 con un poder en sus manos para llegar a ser un gran hombre, pero todavía escogió ser pobre. Ni siquiera tenía un sepulcro cuando él murió. Él estuvo que pedir uno prestado. Emmanuel, esta será una señal. ¿Cómo vive? ¿Cómo viene Dios? En el pobre. ¿Cómo lidia Dios? Será una señal eterna con el pobre, el ignorante. Amén. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso y recordando, estamos lecturando una super señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de diciembre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con este mensaje, una super señal. Predicado el 27 de diciembre del año 1959. Párrafo 51. Una señal, dijo la gran profetisa Ana. Cuando Simeón levantó sus manos en el templo y sosteniendo a ese pequeñito en pañales, Ana dijo, es una señal que se hablará mal de ella para caída de Israel, pero también la reunión de nuevo. ¿Una luz a los gentiles? ¿Qué?
Dios con nosotros, no en el rico y el altivo, sino en el pobre. Nació en un establo, Dios con nosotros. ¿Qué clase de cosas hizo Él? Miren estas cosas que Él dijo. Mírenlo a Él, lo que Él dijo. Pues Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo, en quien me complazco en habitar, a Él oíd. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Él envió a sus apóstoles. Ellos pusieron en fuego a la tierra en sus días, como Dios siendo uno como el hombre. Ellos bautizaron a la gente en el nombre de ese Dios, Jesucristo. Vivieron tan cerca a Él, al grado que Él mismo se manifestó a través de ellos, por medio de señales y maravillas y dones del Espíritu Santo. Dios con nosotros. Predicaron que había un verdadero y Dios viviente. El hombre ha construido toda clase de torres sobre tres o cuatro dioses o dos dioses, pero hay uno, hay un Dios. Ese mensaje iba a ser revivido en los últimos días. 52. Es mejor que ustedes se pongan a pensar ahora, abran sus corazones, pídanle a Dios que revele esto a ustedes, lo que yo estoy listo para decir. Cuando Él vino, Él cumplió lo que los profetas dijeron. Y cuando Él viene en los últimos días, en las lluvias tardías de Dios, cuando ambas lluvias temprana y tardía serán derramadas, Él viene exactamente de la manera que fue profetizado de Él. Al caer la tarde, habrá luz. ¿Qué iba a acontecer? Emmanuel, el mismo Hijo, la misma luz, el mismo Dios que vino a morar en carne con su pueblo en el día de Pentecostés, vendrá en la misma manera en los últimos días, porque habrá luz en el atardecer. ¿Qué es? Habrá una señal eterna. Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios a través de nosotros. El hombre y Dios llegan a ser uno. Jesús murió, Él dio esa preciosa vida en su decisión, en el mensaje del domingo pasado, porque Él la dio por una decisión para que Él pudiera traer muchos hijos a Dios. Emmanuel con nosotros, el pueblo de la luz del atardecer. Eso los atraería. 53. Cuando Dios dio la señal, esta será una señal. Dios estará morando en carne. Él pensó que atraería al pueblo. Lo atrajo. Mas a todos los que le recibieron, les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios. Y debió atraer al pueblo de la luz del tiempo del atardecer. Cuando esa misma luz se mostró, Dios y Cristo son uno. Pedro dijo, sepan pues que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una señal que se habló mal de ella, pero las luces del tiempo del atardecer están aquí. 54. Como el difunto ministro del Evangelio, cuando el mensaje pentecostal empezó a caer al principio, el difunto doctor Wygood, un poco antes que él, yo creo, no, quizás cuando él estaba en lo mejor, un día cuando el Espíritu le llegó a él, él era un poeta, además de predicador. Él cogió su pluma y escribió, habrá luz en el atardecer. La senda, la gloria seguramente hallarán. En el camino del agua está la luz de hoy, sepultados en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todos sus pecados y el Espíritu Santo seguramente entrará, porque las luces del atardecer han llegado.
Es un hecho que Dios y Cristo uno son. 55. Las luces del atardecer. Si estamos caminando en la luz del atardecer, la señal del atardecer, entonces iba a ser la misma luz y la misma señal, una señal eterna. Entonces las mismas señales seguirán a la luz del atardecer. Uy, ¿lo ven? ¿Lo pueden entender? Ese es el mensaje de esta Navidad. Las luces del atardecer, las señales del Mesías acompañándolo, acompañando el mensaje. Las luces del atardecer están aquí. Se habló mal de ella. Ellos los rechazaron. Ellos los rechazarán a ustedes, sus hermanos, quienes lo rechazaron a él, sus hermanos. A ellos les gustaba verlo a él hacer los milagros, pero cuando llegó al Calvario, ¿dónde estaban todos ellos? Cuando se llega a ese momento crucial, donde Dios en su verdad y su Biblia van a ser manifestadas, ¿dónde están ellos? Ellos retroceden. Habrá una señal dada a vosotros, y estas señales seguirán. Las obras que yo hago, vosotros también haréis, aún más que estas, porque yo voy al Padre. Habrá luz de nuevo al caer la tarde. Oh, este día oscuro por el que hemos pasado, pero por 40 años las nubes se han estado disipando a través de la primera reforma, por razón del anuncio del mensaje que Dios y Cristo uno son, que Dios fue manifestado en carne. Él escogió morar en carne humana, y hoy en día ellos lo hacen a Él algo sentado en un trono, lo hacen a Él alguna cosa prehistórica. Algunos de ellos quieren volverlo a Él a un filósofo, algunos quieren hacerlo a Él un profeta, pero hermano, Él es Dios en usted, Dios manifestado en la carne. ¿Cómo? ¿Cómo sabían que Él era Dios en la carne? Él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces yo les he dicho mal, pero si hago las obras de mi Padre, ustedes créanlo. Y ahora la misma cosa. El mensaje ha revivido de nuevo en los últimos días. El mensaje de quién es Él. ¿Qué es Él? Emmanuel morando en ustedes, con las mismas obras que Él hizo, manifestándose Él mismo a través de ustedes, con las mismas cosas que Él hizo. Es la luz del atardecer. Se ha hablado mal de ella. Es un camino duro. Significó algo para el joven rico. Sin embargo, su corazón tenía hambre para venir a Jesús y decir, Rabí, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Dijo, guarda los mandamientos. Él dijo, he hecho eso desde niño. Dijo, ¿deseas ser perfecto entonces? Dijo, sígueme. Pero él se fue triste. Era demasiado el precio. Si él pudiera haberle dado a él algo de dinero y construir una gran iglesia en alguna parte, él mismo llegara a ser un miembro, él fácilmente lo hubiera hecho. ¿Qué no ven cómo eso se compara hoy en día entre los ricos? Había otros, no solamente el rico, sino pobres, muchos de ellos de los pozos de lodo y demás. Ellos rechazaron debido a la popularidad, porque él no era popular, él era Emmanuel. Ellos dijeron, ese es cristicismo, ese es el diablo, esa es telepatía mental, ese es Belcebú. Los maestros del día, sus grandes iglesias dijeron, tonterías, pero Dios dijo, es una señal eterna, la super señal, la señal de todas las señales, que Dios es con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Allí tiene su super señal, excede a todas las señales, es la primera señal. En Hechos 19,
Aquellas personas tuvieron que regresar y reconocer esa señal antes que alguna vez pudieran recibir el Espíritu Santo. Hechos 19:5. Sin embargo, un creyente tenía la Biblia y tenía un buen predicador que estaba probando que Jesús era el Cristo, aun antes que ellos pudieran entrar en ello y ver la señal. Ellos tuvieron que venir y ser bautizados de nuevo, hacer que se les pusieran manos sobre ellos y recibir el Espíritu Santo. Eso es verdad. Pero en el tiempo del atardecer, las luces están aquí y es criticado, es burlado. Se habla mal de ello. El profeta dijo que se hablaría mal de ello. Una piedra de tropiezo. Se habla mal de ello. Es burlado, criticado. Emmanuel en nosotros, obrando su voluntad a través de nosotros. 59. Oh, hoy en día, mi hermano peregrino, mi hermana, crean esa señal. Miren dentro del pesebre de su propio corazón y vean si ustedes son capaces de decirlo dentro de sí mismos. Vean la señal que los pastores vieron. Dios en carne, morando entre el pobre, el necesitado, el desechado. Vean si ustedes pueden entenderlo. Dios en su corazón. Dios aquí. Observen y vean si se manifiesta a Él mismo exactamente en dulzura y mansedumbre, como Él lo manifestó. Párrafo 60. Hace unos años hubo una muchacha que fue al colegio y con muchas de sus colegas allí, ella misma llegó a ser una pequeña sabelotodo. Después de su enseñanza del campo que había tenido por su madre en un hogar del campo, y un día ella decidió, algunos 2 años después, de visitar a su madre de nuevo. Ella le escribió a ella un telegrama y le dijo que llegaría en tal y tal tren para encontrarla en la estación. Sin embargo, ella trajo a otra sabelotodo con ella y ella misma había llegado a ser una sabelotodo. Y ella trajo a otra con ella, que era más o menos una adolescente sabionda de los modernos días de sofisticación. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga en la lectura. Recordando, estamos con la lectura de este glorioso mensaje, una super señal, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 27 de diciembre del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 61 dice, y cuando ella llegó a la estación, cuando empezó a bajarse del tren, ella miró y allí estaba su madre buscando con todo lo que estaba en ella, para ver a dónde estaba su hija. Y cuando la muchacha que estaba con ella, mamá, la vio con toda la cara cicatrizada y sus manos todas quemadas, y ella se veía terrible, vieja, y se veía horrible. Y la muchacha que estaba con la pequeña María le dijo a ella, me pregunto, ¿quién es esa vieja de apariencia miserable? Y la muchacha estaba avergonzada de su madre. Ella dijo, yo no sé quién es ella. Y su madre, cuando vio a su hija, corrió hacia ella y la abrazó y empezó a besarla. Ella la empujó, dijo, yo no la conozco, usted tiene la persona incorrecta. Porque ella no quería estar afiliada con tal persona que alguien más se riera y se burlara de ella. De casualidad había allí un hombre, un conductor del tren parado junto. Él cogió a la joven del hombro. Él dijo, ¡qué vergüenza! ¡Desdichada! Yo recuerdo el caso muy bien. Párrafo 62. Y la gente se reunió a oír lo que había sucedido. Él detuvo a la muchacha y él dijo, esta jovencita, cuando ella tenía 6 meses de edad, estaba en su cunita en el piso de arriba. Y su preciosa madre, la mujer más hermosa que alguna vez haya visto, dijo el viejo conductor, dijo, la casa empezó a quemarse mientras su madre estaba tendiendo ropa. Y todos los vecinos corrieron gritando, ellos lo vieron. La madre nunca lo notó, era en el porche del lado de la casa. Y las llamaradas habían prendido bien y se habían ido hacia arriba.
Párrafo 63. Y dijo, ellos no podían detener a esa madre frenética. Su bebé estaba en el piso de arriba. Y dijo, todos ellos gritaron, usted no puede traspasar esas llamaradas. Pero ella tomó la sábana que estaba en su mano al estar tendiéndolas. Y era una sábana mojada. Y ella se lo puso alrededor de ella y ella se fue a través de las llamaradas y al piso de arriba, sin pensar acerca de su propio peligro. Entonces, cuando ella llegó allí, ella sabía que no se podía envolver la sábana alrededor de sí misma para regresar, pero para salvar la hermosura de su hija que iba a continuarse en ella, ella envolvió a la bebé en la sábana y corrió a través de las llamaradas con la cara descubierta, manos y brazos, y quemó la carne de su cuerpo, y encogió sus mejillas a sus huesos y la desfiguró, quemó su cuello y todo hasta los huesos en sus dedos. Dijo, ella llegó a ser fea para que tú pudieras llegar a ser bonita. Ella se privó de su hermosura, ella se privó de todo lo que ella tenía para que ella pudiera salvarte. Y entonces tú te paras y estás avergonzada de esa preciosa madre. Párrafo 64. Hermano, cuando veo a Dios, al Dios del cielo que se privó de su trono, su hermosura y todo lo que él era para nacer encima de una pila de estiércol, ser envuelto en pañales para que le hicieran burla por sus señales y sus maravillas, para que fuera llamado un demonio, ¿debería yo avergonzarme de él? No, Señor, dejen que el mundo clásico haga lo que quiera hacer. Para mí, él es una súper señal. El Espíritu Santo en mí clama. Pudiera hacerme actuar raro y ser un hombre loco para ese mundo, pero no puedo negarlo a él quien hizo tanto por mí. Él tomó mi lugar en muerte. Él tomó mi lugar en el Calvario. Él hizo todas estas cosas. Él descendió del cielo de los tronos blancos de perla para llegar a ser un hombre, para probar de mi sufrimiento, para pasar por mi tentación, para saber cómo ser la clase correcta de mediador en mí, para dirigirme y guiarme a vida eterna. Y a través de su pobreza yo soy hecho rico. A través de su muerte se me ha dado vida eterna. No lo niegue a él. No está avergonzado de él. No esté avergonzado de él. Pero abrácelo y diga, sí, mi querido Señor, dame a mí como a ellos en el día de Pentecostés. Señor, dame el Espíritu Santo, derrámalo dentro de mi corazón. A mí no me importa lo que digan los adolescentes. A mí no me importa lo que el mundo diga. Yo no estoy mirándole a ellos. Yo estoy mirándole a ti. Mirándote a ti. ¿Qué es unirse a la iglesia? No. La super señal, Emmanuel, Dios con nosotros. Párrafo 65. Oremos. En la audiencia de la gente esta mañana, ¿hay alguien aquí que le gustaría decir de mi parte, yo estoy avergonzado de mi vida? Yo no estoy avergonzado de él, yo estoy avergonzado de mi vida para ofrecerle a él, quien llegó a ser feo y despreciado por el mundo. Un varón de dolores experimentado en quebranto. Todos escondimos nuestros rostros de él, dijo el profeta. Él fue despreciado y rechazado. Sin embargo, nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios. Sin embargo, él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se avergonzarán ustedes de él? Si lo están, vengan al altar y arrepiéntanse de sus pecados. Si ustedes no están avergonzados de él y están avergonzados de su vida que le han presentado a él, una cosa tan horrible. Ustedes se han avergonzado muchas veces delante del patrón, delante de su amiga, delante de su amigo, delante de su novia o novio. Ustedes se han avergonzado de él. Emmanuel morando en ustedes, levanten sus manos y digan, Dios, perdóname por haberme avergonzado. Nuestro Señor y nuestro Dios, humildemente y muy bondadosamente te pedimos que aceptes nuestra disculpa esta mañana por todas nuestras faltas, porque todos nosotros a veces somos culpables. Somos culpables de no pararnos por la verdad. Somos culpables cuando quieren llamarnos algún nombre malo como, oh, santo rodador. Aleluya.
o alguna cosa mala que no es así. Sin embargo, algunas veces retrocedemos como Pedro y nos calentamos en el fuego del enemigo. Perdónanos, Señor. El año nuevo se nos aproxima. Que empecemos desde esta misma hora y veamos la super señal de Dios entre nosotros, Dios viviendo con nosotros, morando en nosotros, obrando, haciéndolo exactamente de la manera que Él lo hizo. Y las luces del atardecer están aquí. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Y nosotros muy amablemente, Señor, aceptamos tu regalo de Navidad al Hijo de Dios para que more en nuestra carne, en nuestro polvo, que viva en nosotros, santificando su camino por su propia sangre y dándonos la seguridad de vida eterna. Te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por este gran maravilloso regalo de Dios, porque Él es un regalo del Espíritu Santo, todo envuelto en el nombre del Señor Jesús. Estamos contentos de recibirlo. Te damos gracias porque nuestra iglesia se para por esa señal, porque la señal se para por la enseñanza de la iglesia. Nosotros nos paramos por ella, ella se para por nosotros y es conocido hoy entre los cristianos de todo el mundo, de un pobre grupo de gente ignorante en la calle Octava y Penn, en Jeffersonville, ese Emmanuel, la columna de fuego, el desierto, del desierto. El Jesús de Galilea, el Espíritu Santo de Pentecostés, manifestado por todas las señales de Emmanuel en la luz del atardecer. Estamos tan agradecidos, Señor, y que otros lo vean y lo reciban, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa, y por su causa de la Iglesia. Amén. Párrafo 69. Yo deseo que tuviera la voz de un cantante. Si yo tuviera la voz de un cantante ahora mismo, yo amaría cantarles a ustedes un himno favorito, escrito por mi precioso amigo William Booth Chilworth. Bajo de su gloria, la historia siempre viviente, vino mi Dios y Salvador y su nombre fue Jesús. Nació en un pesebre, entre los suyos fue un extraño, el Dios de dolores, de lágrimas y agonía. ¡Oh, cuánto le amo! ¡Cuánto le adoro! Mi vida, mi sol, mi todo en todo. El gran Creador llegó a ser un mi Salvador, y toda la plenitud de Dios moró en él. ¡Qué condescendencia, trayéndonos redención! Cuando en lo más oscuro de la noche, sin ver ninguna mínima esperanza, entonces el siguiente relámpago vino. El Dios precioso y tierno puso a un lado su esplendor. Bajó a un pesebre, a un establo lleno de estiércol para nacer él. Se humilló para cortejar, para ganar y salvar mi alma. ¡Oh, cuánto le amo! ¡Cuánto le adoro! Mi aliento, mi sol, mi todo en todo. El gran Creador llegó a ser mi Salvador y toda la plenitud de Dios moró en él. Y entonces él está en mí y yo estoy en él y en ustedes. En aquel día vosotros conoceréis que estoy en el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí, Dios Emmanuel con nosotros. Era ese Emmanuel que vio a Georgi Wulff, que está sentado allí ahora mismo, postrado allá, muriéndose cuando cuatro doctores le desahuciaron. Era ese Emmanuel cuando él tuvo que pedir prestado un vientre, cuando él tuvo que pedir prestado un sepulcro. Él pidió prestado mis ojos, dijo, yo dile al hermano Georgi, así dice el Señor, él cavará el sepulcro de estos predicadores y demás que se están riendo de él. Era ese Emmanuel, era ese mismo con respecto a los animalitos el otro día en el bosque, era el mismo con respecto a Margie Morgan que está sentada allí y todo lo demás, era el mismo quien pidió prestada las facultades mentales, los sentidos del cuerpo, para el mismo presentarse hoy al mundo por medio de ustedes mientras las luces del atardecer están brillando. Dios sea misericordioso, amigos. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de esta glorioso mensaje titulado Una super señal, predicado el día 27 de diciembre del año 1959. Continuaba, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con el mensaje, Una super señal, párrafo 71. Yo estoy tomando mucho de su tiempo. Procurémoslo. Denos un tono. ¡Oh, cuánto le amo! ¿Cuántos lo saben?
Oh, cuánto le amo, cuánto le adoro. Mi vida, mi sol, mi todo en todo. El gran Creador llegó a ser mi Salvador. Y toda la plenitud de Dios moró en él. El hermano Branham tararea. Oh, cuánto le amo, cuánto le adoro. Mi aliento, mi sol, mi todo en todo. El gran Creador llegó a ser mi Salvador. Y toda la plenitud de Dios moró en él. Entre corchete, el hermano Granja empieza a tararear. Oh, cuánto le amo. Ahora es el tiempo para que él muestre su gracia. Una madre trae aquí a su pequeño bebé con leucemia, cáncer en su torrente sanguíneo. Ese demonio en un bebé, Dios oye mi voz. Habla la palabra y así será. Porque, Señor, tú has dicho, di a este monte, muévete, no dudes, será. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo condeno este demonio llamado leucemia. La enfermedad del cuerpo de este niño se irá. Tiene que dejarlo. En el nombre de Jesucristo, que sea así. Mi sol, mi todo en todo, el gran Creador llegó a ser mi Salvador. Y toda la plenitud de Dios moró en él. ¡Cuánto le amo! Yo simplemente no lo puedo dejar. Yo quiero, así como Jacob, aferrarme a ello. Le adoro. Mi aliento, mi sol, mi todo en todo. Esta será una señal. El gran Creador llegó a ser mi Salvador. Y toda la plenitud de Dios moró en él. 73. ¿No es él maravilloso? ¿No sienten solo como adorarle? Solo en el espíritu, solo adorarle a él. Entre corchete, el hermano Branham empieza a tararear, oh, cuánto le amo. Solo olvídese de usted mismo ahora. No esté avergonzado. El Espíritu Santo está aquí. Ese es el Espíritu Santo. Simplemente en mansedumbre a su propia manera. El gran Creador llegó a ser mi Salvador y toda la plenitud de Dios moró en él. Allí lo tiene. ¡Qué condescendencia! Trayéndonos redención, habrá una señal. Cuando en lo más oscuro de la noche, sin ver ninguna mínima esperanza, el Dios precioso y tierno puso a un lado su esplendor. Piensen lo que él hizo. Se humilló para cortejar, para ganar y salvar mi alma. Levantemos nuestras manos cuando lo cantemos. Oh, cuánto le amo, cuánto le adoro. Mi aliento, mi sol, mi todo en todo. El gran Creador llegó a ser mi Salvador. Y toda la plenitud de Dios moró en él. 74. Señor, nosotros nunca podremos entender las riquezas, la plenitud de tu espíritu, hasta que nosotros le veamos a él en ese día cuando él venga. Quizás nosotros estemos durmiendo en el polvo, quizás yo tenga que regresar al polvo original, pero eso no me preocupa ni un poquito. Yo sé que él llamará y yo responderé, y luego yo le veré como él es. Este cuerpo corruptible será cambiado y hecho como su propio cuerpo glorioso, con el cual él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo siempre estaré agradecido contigo por el regalo de Navidad de Cristo en mi corazón, por saber que es el mismo Cristo, porque él hace la misma cosa. Él me hace sentir y actuar como él lo hizo en el principio con su siervo. Yo estoy agradecido por una iglesia universal, triunfante, ya predestinada y llamada, y sellada y ordenada a ese cuerpo. Yo los encuentro en Asia, África, Roma, donde quiera, Indiana, a través del Estado, África, por todas partes alrededor del mundo. Yo encuentro a esa iglesia triunfante, que sabe que tú has venido en la carne, y tú dijiste que todo espíritu, en tu Biblia, tú dijiste, todo espíritu que no confiesa esto es el espíritu incorrecto, el anticristo. Todo espíritu que no testifica esta misma cosa, que Cristo ha venido en nuestra carne, es el espíritu anticristo. 75. Padre, Dios, ayúdame a sacar de un tirón a esas teas de allá.
Yo los puedo ver, Señor, allá. Veo los leprosos en las puertas. Miro allá en India, en el Tat, en la puerta, esos pobres sujetos arrastrándose en la tierra, sin pies. Veo a esos pobres muchachitos de color allá en África, sus manitas extendidas. Oh Dios, envíame, Señor. Deja al ángel venir con el carbón de fuego. Quema dentro de mi alma, Señor, y quita toda la escoria y la pereza para que pueda ir como una tea de Dios para arrebatar del fuego a aquellos que están en densa oscuridad. Bendice a mi iglesita, Señor. Oh, yo puedo ver la pequeña senda de Acerrín. Por aquí veo a la gente preciosa. Personas pasando en sus carros, riéndose de ellos, porque tienen sus manos levantadas, alabando a Dios. Pero algún día Jesús vendrá y todas las cosas serán corregidas. No estaremos avergonzados, Señor. Nos uniremos con Pablo de antaño y diremos: yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación, para vida eterna a todo aquel que cree. Ayúdanos a vivir de esa manera, Padre. Te estamos adorando ahora en el Espíritu, en lugares celestiales. Te damos gracias por esta visitación esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 76. Solamente una vez más, ¿lo haría? Oh, cuánto le amo, cuánto le, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, mi todo en todo. El gran Creador llegó a ser mi Salvador y toda la plenitud de Dios moró en Él. Solamente quiero más de Él, ¿no es así, Doe? Dolores dice, sí, esa es mi hermana en la carne. Oh, cuánto le, mi nuera. Ellas desean más de Dios. El hermano Grinsley viene deseando más de Dios, mi todo. Eso es. El hermano Good viene. El hermano Collins, un predicador metodista. Sus esposas, otros, llegó a ser mi Salvador. Estas son las obras del Espíritu Santo llamando. Él mismo moró en él. Oh, cuánto le amo. Solo exprésolo ahora a su propia manera. Cuánto le adoro. Mi aliento, mi sol, mi todo en todo. El gran Creador llegó a ser mi Salvador y toda la plenitud de Dios moró en él. Señor, Señor, aquí están las ovejas de tu prado. Aliméntalo, Señor, con tu espíritu. Ellos mismos se están entregando a ti, Señor. Ellos están consagrando sus vidas a ti. Ellos se pararon porque no están avergonzados del Evangelio de Jesucristo. Sabemos que tú estás aquí, la gran columna de fuego, el Cristo, el Espíritu Santo. Adoro. Mi aliento, mi sol, mi todo en todo. El gran Creador llegó a ser mi Salvador y toda la plenitud de Dios moró en él. El hermano Branja empieza a tararear. Oh, cuánto le amo. Solamente hable ahora en sus propias palabras. Ese es el Espíritu Santo que los trajo a ustedes aquí. Solo díganle que ustedes le aman. El mismo Espíritu Santo que los levantó en Pentecostés. Ustedes están aquí llorando, derramando lágrimas, regocijándose. El gran Creador llegó a ser mi Salvador y toda la plenitud de Dios moró en él, sin renuencia a carne y sangre, su sustancia. Un pequeño bebé en ella. Él tomó la forma de hombre, reveló el plan escondido. Oh, misterioso, glorioso sacrificio del Calvario. Y ahora sé que tú eres ese gran yo soy. Oh, cuánto, oh Dios, cuánto le adoro. Mi aliento, mi sol, mi todo en todo. El gran Creador llegó a ser mi Salvador y toda la plenitud de Dios moró en él. Oh, amor que no me dejará ir. Amor que controla mi corazón más allá de cualquier cosa. La dulzura de la presencia del Espíritu Santo. Mientras su iglesia está parada alrededor del altar, adorando, mirando en el pesebre, viendo la misma cosa que los hombres sabios vieron, Dios hecho carne.
llegó a ser mi Salvador y toda la plenitud de Dios moró en él. Si hay algo mal en su vida, confiéselo ahora en la presencia del Espíritu Santo. Mientras están en silencio, miren adentro de su corazón. Vean si hay un pesebre allí que puede soportar el criticismo en su confesión que Él es Dios. Toda la plenitud de Dios moró en Él. Ahora, con sus rostros inclinados, solo ofrezcan una oración ustedes mismos. Este es el Espíritu Santo. No pueden ustedes sentir la mansedumbre y la docilidad del Espíritu de Dios, la dulzura y la vida duradera. Donde hay lenguas, cesarán. Donde hay profecía, se acabará. Donde hay ciencia, se acabará. Pero cuando ha llegado el amor, permanece para siempre. Amén. El amor es sufrido. No se envanece, no es jactancioso, no hace nada indebido, pero nos humilla, nos endulza, vierte la dulzura en su alma. Párrafo 80. Oremos ahora, cada uno a su propia manera, dándole gracias a Dios por lo que Él hizo. Oh Señor, en la dulzura de este canto, expresando por las notas, no un sonido incierto, pero un sonido que significa para nosotros quién es nuestro Dios, como la palabra lo ha expresado. Ahora la música lo expresa, ahora nuestros corazones lo expresan, Señor, nuestras actitudes hacia ti. Nosotros venimos hacia adelante, ellos están de pie, ellos te aman a ti. Juntos, Señor, nos paramos como tus ovejas, las ovejas de tu prado. Nosotros amamos este alimento, es bueno para nuestras almas y sabemos que Dios vive con nosotros. Sabemos que Dios fue vaciado en Cristo y Cristo fue vaciado en la iglesia. Y aquí estamos hoy. Cuando toda clase de religiones y toda clase de denominaciones y fases, toda clase de creencias, pero todavía la palabra habla por sí misma, Dios manifestado, la super señal que Dios todavía está manifestado en la carne de su pueblo, haciendo las mismas señales y maravillas, apareciendo en una forma de nube, una columna, morando entre nosotros, discerniendo nuestros corazones, prediciéndonos cosas que vienen, sanando nuestras enfermedades, ligándonos tanto al cielo que llegamos a estar fuera de nosotros mismos, al grado que hacemos cosas extrañas para los hijos del mundo. Cómo ellos se paran ahí, se ríen y piensan que estamos locos, así como lo hicieron en Pentecostés, diciendo, ¿no están todos estos ebrios? Pero cuánto le amo, cuánto le adoro. Mi aliento, mi sol, mi todo en todo. El gran Creador llegó a ser mi Salvador y toda la plenitud de Dios moró en él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Párrafo 81. Levantan ahora sus manos para depositar su fe en Dios, sus votos a Dios, su lealtad y tributos a Dios. La iglesia junta. Nosotros ahora, Señor, nos presentamos a ti después de esta bendición de manifestación de tu presencia. Sabemos que todavía Dios es manifestado en nuestra carne. Él llegó a ser nuestro polvo. Él llegó a ser nuestro linaje. Él mismo cruzó de Dios para llegar a ser hombre, para que el hombre pudiera vivir en él. Y nosotros te sentimos a ti esta mañana. En nuestros espíritus, vemos tus obras y tus manifestaciones. Te amamos. Nosotros nos comprometemos de nuevo a ti para honrarte, para amarte y para hacer todo lo que sabemos cómo hacer, que sería agradable, para vivir vidas que serían como cristianos, que no traerían reproche, pero serían una bendición a tu gran nombre santo. Esto hacemos, Señor, como tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 82. Yo quiero preguntarles algo antes de que ustedes tomen asiento. ¿Alguna vez sintieron una cosa tan dulce? La dulzura del Espíritu Santo. Sin nadie decir una palabra, solo automáticamente se levantaron. Vinieron hacia adelante la gloria de Dios. ¿Ven? Yo he estado orando y estudiando 2 días sobre esto. Más que eso, desde el último domingo, o el último, sí, el domingo. ¿Cómo es que
esa super señal, como Dios dijo, yo les daré una señal, yo estaré en su carne, seré como ellos, ellos serán como yo. Él dijo que los ángeles miraron, o dijeron los ángeles, dijeron a los pastores, vean en el pesebre, ustedes verán lo que yo quiero decir. Esa señal no solamente era para ángeles, no era solamente para los pastores, es para que el mundo vea y crea que Dios mora en carne. Y por medio del ofrecimiento de esa carne, Él santificó nuestra carne para que Él pudiera morar dentro de nosotros. Dios en vosotros, Cristo en vosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No olviden esto, guárdenlo en sus corazones. Párrafo 83. Yo recibí algunos regalos de Navidad extremadamente buenos, una cámara de película y muchas otras cosas, pistolas y cosas. Esa gente me ama, ellos me obsequian. ¿Cómo aprecio eso? Pero, oh, esto, esta vida eterna, la bendita seguridad que Cristo vive en nosotros, que su plenitud mora dentro de nosotros, nos hace levantarnos y actuar diferente. Porque ustedes, cuando ustedes hacen eso, ustedes se convierten en un fugitivo a las cosas del mundo. Ustedes se convierten en un peregrino. Ustedes se consideran a sí mismos muertos a las cosas del mundo y viven en una nueva vida. Ahora ustedes son unos extranjeros en el mundo. Ustedes son unos extranjeros porque ustedes han profesado claramente por su acción que hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Ven? Y a ustedes ya no les interesan estas cosas del mundo, pero somos personas que vamos con destino al cielo buscando esa ciudad cuyo arquitecto y constructor de Dios. Nosotros somos simiente de Abraham porque hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos muerto a las cosas del mundo y hemos resucitado de nuevo en la resurrección de su semejanza para andar como Abraham anduvo, buscando una ciudad por venir, tomando la palabra de Dios, llamando todo lo demás contrario para hospedar a ángeles en nuestro hogar, como Abraham hospedó a los mensajeros de Dios que trajeron el mensaje. ¡Oh, qué tiempo! Profesando que no queremos más del mundo, lo queremos a Él y a Él solamente. Él es nuestro Salvador. Párrafo 84. Mientras ustedes salen de este edificio esta mañana, llévenlo a Él con ustedes. Nunca permitan que se les vaya. Sean dulces en su alma todos los días de su vida. Dios les bendiga ahora mientras se van a sus asientos y los niños obtienen sus regalos. Dios les bendiga. ¿Es para que se ore? Ayúdenlo por aquí, hermana. Vamos a orar hasta tocarlo. El Señor sea misericordioso con este hermano. Quita el espíritu de embriaguez de él, Señor. Que él esté ebrio con el vino nuevo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 85. ¿Simplemente no es esto celestial? ¿Cuántos sienten eso? Solo esto, solo una dulzura. Nadie sabe qué decir. Yo no sé nada qué decir. Me están fallando las palabras, faltando las palabras, perdón. Yo no sé qué decir, simplemente su espíritu entrando, ¿ven? ¿Qué es? Ustedes han llegado a ser corderos y la paloma está aquí para guiarlos al alimento para corderos. Alimento de ovejas. Este es alimento de ovejas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestros espíritus viven de eso. Párrafo 86. Yo ahora creo que voy a ver a mi buen amigo, el abogado Robinson. Si ustedes solo esperan en el edificio lo suficiente para que yo me pueda cambiar mi ropa y regresar, porque yo estoy sudado. El hermano Neville tomará el servicio ahora para los regalos de los niños. El Señor los bendiga. Siempre canten, oh, cuánto le amo. Cuando ustedes hagan eso, recuerden lo que creemos en él. Toda la plenitud de Dios moró en él. Dios lo bendiga, hermano Neville. El hermano Neville habla con el hermano Brandt. Sí, si usted quiere que lo haga, sí. El hermano Neville me preguntó si yo volvería esta noche de nuevo para predicar esta noche de nuevo. A mí no me gusta tomar su servicio, pero estoy aquí para eso que es que estoy aquí. Muy bien, yo volveré esta noche si el Señor quiere para hablar en el servicio. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga.
Hemos concluido este glorioso mensaje titulado Una super señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de diciembre del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Es realmente, mis amados hermanos y hermanas, continuar con la unción del profeta y ver los cultos de nuestro profeta. El siguiente culto, el siguiente mensaje se titula Un super sentido. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de diciembre del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a leer un mensaje, un super sentido. Párrafo 1. Yo también todavía me estoy deleitando en esa bendición de esta mañana, o excesivamente, abundantemente. No se sabe las cosas que Dios haría por nosotros cuando nos congregamos. ¿Se han fijado que desde que hicimos esta congregación a Dios, cómo las cosas aquí han estado aconteciendo? Bendición tras bendición, poder tras poder, gloria tras gloria. Simplemente ha sido maravilloso y Él continuará haciendo así. Estos pañuelos ya he orado sobre ellos. Sí, hay algunos aquí que quienes les pertenezcan. Párrafo 2. Ahora, yo solo quiero comentar solo por unos momentos y primero darle las gracias a todos ustedes por su precioso regalo de Navidad, el traje que ustedes me compraron. ¿Era eso lo que estaba en el suyo, hermano Neville? Entre corchetes, hermano Neville dice, sí, señor, sí, señor. Sí, señor, un traje. Los predicadores siempre pueden usar un traje. Entre corchetes, me queda perfectamente, maravilloso. Eso es bueno. Ahora, ellos sudan y ese sudor pudre la ropa más rápido que cualquier otra cosa que yo sé. ¿Ven ustedes? Y simplemente se necesita mucha ropa para mantener a un predicador y ropa buena. La tela muy barata de algodón se pudrirá en solo un poquito de tiempo. Así que un buen traje como ese se obtendrá mucho uso de él. Y solo piensen, ustedes les están proveyendo y dando esta ropa a los siervos del Señor. Y el Señor los bendiga. Jesús dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así que, por lo tanto, ustedes nunca le compraron un traje a dos ministros. Ustedes le compraron dos trajes a Jesús. Ajá, eso es lo que él dijo. A mí lo hiciste. Párrafo 3. Pero ese pequeño toque celestial esta mañana, ¿se fijaron ustedes en eso? Sin un llamado al altar, sin nada, sino que justamente después del mensaje y el refrigerio del Espíritu Santo bañando a la gente y la gloria de Dios moviéndose, ellos solo empezaron a venir de todos lados y de todo alrededor. Y yo me fijé en algunos buenos amigos míos bautistas de la iglesia bautista de la calle Walnut en Louisville, parados en el pasillo. Solo estaban bañándose en el poder de Dios. Oh, hermanos, los vi después del servicio. Ellos dijeron, ese es el poder de Dios. Yo dije, eso es correcto. Ustedes en verdad están correcto. El poder de Dios. Y uno simplemente no puede encontrar palabras que decir. Uno simplemente no sabe qué decir. El Espíritu solo toma la reunión y uno no sabe qué es lo que Él va a hacer con ella. Quietamente, dulcemente, humildemente, quebrantado. Oh, hermano Pat, simplemente eso es el cielo para mí. Yo solo soy uno de estos tipos chapado a la antigua. Que le guste que haya ese sentir en ello. ¿Ven ustedes? Párrafo 4. Como el difunto Paul Rather, él le dijo a su... Una vez él estaba contando una historia. Él dijo que él y su esposa estaban sentados a la mesa y ella quería ir a alguna parte o hacer algo. Y él continuaba diciendo a ella, yo simplemente no puedo hacerlo y demás. Y él la cortaba en seco.
Así que él la miró y las lágrimas le estaban rodando por su mejilla. Y él le dijo a ella, él dijo, bueno, mira, pensó en su corazón, oh, si ella se resiente tan fácil así, que se quede resentida. Así que él, como hombre, dobló su periódico y lo puso sobre su plato. Párrafo 5. Y ella siempre se paraba a la puerta y lo besaba para despedirlo. Y entonces cuando él llegaba a la puerta de la cerca, ella le despedía diciendo adiós con la mano. Y eso entonces lo resolvió, ustedes saben, hasta que él regresara de su oficina. Así que en esa mañana dijo que cuando ellos salían, bueno, a la puerta, bueno, ella estaba parada junto a la puerta y él la besó y caminó hasta la puerta de la cerca. Abrió la puerta y miró hacia atrás y ella estaba parada a la puerta con su rostro inclinado, todavía resentida. Dijo él que se despidió diciéndole adiós con la mano y dijo que ella se despidió diciéndole adiós con la mano. Párrafo 6. Dijo que él empezó a caminar por la calle y él comenzó a pensar, ¿qué si algo me pasara a mí antes que yo regresara a casa? ¿O qué si algo le pasara a ella antes que yo regresara? Que Dios nos llamara para irnos de la escena y tan buena mujer que ella ha sido, cuán dulce es ella y demás. Y dijo que mientras más se alejaba, más se apesadumbraba su corazón. Así que solo se dio la vuelta y se regresó corriendo. Abrió la puerta de la cerca, corrió dentro de la casa, abrió la puerta y cuando él abrió la puerta, él oyó a alguien llorando. Miró hacia allá y ella estaba parada detrás de la puerta. Dijo que él nunca dijo, perdóname. Él nunca dijo, lo siento. Él nunca dijo nada. Dijo que él solo la agarró y la besó de nuevo. Se dio la vuelta y se salió otra vez. Dijo que él salió hacia la puerta de la cerca y dijo que ella estaba otra vez parada a la puerta. Él dijo adiós y ella dijo adiós. Dijo así como ella lo hizo la primera vez, pero la última vez había un sentir en ello. Así que es de esa manera. Cuando hay un sentir en ellos, ¿ven ustedes? Es verdaderamente algo de Dios. Párrafo 7. Ahora, en la designación, hace unos momentos, de un nuevo síndico, el hermano Softman. Yo estoy seguro que los síndicos y todos están conscientes ahora que al fin del año fiscal, en el primero de enero, que todos los oficiales de la iglesia, tales como pastores y diáconos y demás, se vencen. Entonces, si ellos quieren continuar, pastores, no. No quise decir eso, quise decir síndico y diáconos y maestro de la escuela dominical y demás. Y ellos, el pastor es elegido por la iglesia y él se queda hasta y entonces ellos, si las personas, las presentes, junta de síndicos o diáconos o maestros de la escuela dominical o demás, si ellos quieren continuar, simplemente continúan. Si no quieren, entonces tienen que renunciar si no quieren continuar. Y no hay nada en contra de ellos. Entonces continúan para el próximo año. Y entonces si no continúan, entonces tienen una elección y nombran algún otro síndico o lo que haya sido el oficio. Párrafo 8. Por lo tanto, eso no sujeta a un hombre para servir toda su vida en una junta. Pero mientras él sienta que Dios está con él y lo está ayudando y él quiere hacer su parte, lo que sea que pudiera hacer para continuar con la obra de Dios. Siempre estamos contentos de tenerlos para que sirvan con nosotros, ¿ven? Pero de esa manera se le da a una persona una oportunidad de servir por un año y ver cómo le gusta. Algunos de nuestros síndicos se quedan por años y años y años y también los diáconos. Y eso está perfectamente bien, pero entonces no hay un tiempo fijo. Si el síndico o pastor o alguien en la junta siente que no puede servir más o se va a retirar, entonces ellos solo notifican a la iglesia para que ellos puedan poner a alguien más en su lugar. Párrafo 9. Y eso es lo que aconteció aquí en esta noche con el hermano Morgan. Al renunciar el hermano William Morgan como síndico, ellos necesitaban otro síndico. Y el hermano Softman fue nombrado como síndico antes de anunciarlo.
y entonces esta noche fue recibido en la junta. Es oficial en cuanto a la iglesia respeta. En nuestra iglesia es la soberanía de la iglesia. La iglesia cambia o elige el síndico. La iglesia cambia el pastor o elige el pastor. Sea lo que sea, es la iglesia en todo. Eso es apostólico. De esa manera se hizo en el tiempo de la Biblia. Por lo tanto, creemos entonces que ninguna persona es un dictador o algo en la iglesia. No creemos eso. Todo hombre, toda persona, yo mismo, al votar por alguien, solo tengo un voto, igual como cualquier otra persona de aquí de la iglesia. Solo un voto. No es lo que yo diga, es lo que dice la iglesia, ¿ven? Lo que dice la iglesia en el cuerpo. ¿Les gusta eso? Entre corchetes de la congregación dice, amén. Yo creo que eso simplemente es escritural. Debería ser de esa manera. Párrafo 10. Ahora, esta va a ser una gran semana para mí. Empezando mañana, si es la voluntad del Señor, yo tengo que hacer decisiones para el año que viene con todas las invitaciones. Yo quiero ir a la oficina y recoger todas mis invitaciones y traerlas a casa. Y por lo tanto, en cuántos días que siguen, yo voy a orarle a Dios y orarle que Él me guíe y me muestre por cuál camino dirigirme y qué hacer. Nosotros no vivimos en un tiempo como lo que fue antes, perdón, como lo fue cuando Él estuvo aquí, en donde Dios lo guiaba a Él de lugar a lugar. Y él estaba en una ciudad por unas cuantas horas y se iba a otra ciudad. Pero hoy estamos en un sistema diferente. Es una estructura, grupos y ministeriales, y muchas cosas tienen que hacerse. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje a lecturar titulado Un Super Sentido, un mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 27 de diciembre del año 1959. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Un Super Sentido, predicado el 27 de diciembre del año 1959. Párrafo 11. Y de la manera que yo lo hago, yo traigo todas mis invitaciones de África y las pongo allí, todas las invitaciones de la India y todas las de California, las de Utah y todas las diferentes invitaciones, y las pongo separadamente en montones. Las dejo allí y entonces yo empiezo a caminar y a orar. Quizás me subo en mi automóvil y me voy por un día o dos. Regreso orando. Algo viene a mi corazón para ir a un cierto lugar. Entonces yo veo si solamente es una impresión. Si me ha impresionado mucho, yo voy a este montón en donde está este cierto lugar. Recojo entonces una carta de invitación y la leo para ver en dónde está. Entonces, a partir de allí, 12. Aquí está la razón que yo hago eso. Uno piensa de viajar como por unas 72 horas en un avión, en las tormentas y subiendo y bajando y rodeando. Si ustedes alguna vez viajaron a ultramar, uno no sabe. Algunas veces uno está arriba y algunas veces está abajo y balanceándose y meciéndose y cayéndose a través de esas nubes y sobre esa agua por 3 días y noches. Y entonces uno baja a tierra y la primera cosa que lo encuentra a uno es Satanás. Bueno, el grupo ministerial dijo esto. Algunos de ellos se dividieron en el voto y algunos a favor, ¿ven? Uno entonces pudiera decir esto, bueno, quizás el Señor no quería que viniera. Pero cuando uno es enviado de Dios, uno está listo para enfrentarse al enemigo. Uno dice, yo piso aquí en el nombre de Jesucristo. Yo vengo en el nombre del Señor Jesús y aquí me quedo hasta que su obra se lleve a cabo. ¿Ven? Y uno entonces está listo para enfrentar la fuerza. 13. Así que, ¿ustedes me aman? Yo sé que sí. Así que oren por mí esta semana.
que yo haga las decisiones correctas, que la inspiración de Dios me guíe. Voy a tener ahora unas poquitas, lo que llamo reuniones de saltitos. Yo voy allá a Florida el 8, 9 y 10 de este mes, o mejor dicho, a Tifón. Tifón, Georgia, el 8, 9 y 10 de enero, quise decir, en vez de este mes. Y luego yo tengo que ir a Glasgow, Kentucky, y quizás a Somerset, Kentucky, y por una sola noche. Y quizás a Campbellville, Kentucky, y el hermano Roger, quería que yo viniera una noche a su iglesia. Lo cual tuvimos que omitirlo la otra vez, 14. Ahora oren por el hermano Roger. Nosotros estábamos teniendo compañerismo hoy y yo lo tomé de su mano y lo encontré en una mala condición físicamente. Así que oren por el hermano Roger aquí. Él ha tomado mucho en sus manos allá. Y lo tiene nervioso y molesto. Y él ahora está muy mal de salud. Y su esposa está muy mala. Así que oren por esa parejita. Son unos finos hijos de Dios. Y yo le dije que si es la voluntad del Señor, yo le daría a él una noche. 15. Y el hermano Rudel, una de nuestras pequeñas iglesias hermanas, allá en la 62, un jovencito tímido que pasaba por aquí y ni siquiera podía mirar hacia arriba. Y él venía a la casa. Y yo creo que la gente pensaba que era un tipo que molestaba mucho. Pero había algo acerca del muchacho que parecía real. Yo me mantuve quedándome con él. Y quedándome con él le decía, hermano Rudel, usted puede. Él decía, hermano Branham, yo subo delante de un gentío y mi corazón se me sube a mi garganta y yo simplemente no puedo decir una palabra. Yo dije, párese allí e ignórelo y hable en el nombre del Señor. ¿Ven? Y él ahora tiene un tabernáculo del tamaño de este allá en la autopista, simplemente haciendo algo. Quédese con ello. El muchacho tenía un llamado de Dios. Yo conocí a su padre y a su madre. Ellos eran personas finas, 16. Y luego debemos estar con Junior una noche allá en New Albany. Y ustedes saben, solo pequeñas reuniones en las que yo pueda tener una noche aquí y una noche allá. Mientras tanto, si todo sale de acuerdo al itinerario, como el 25 de enero, yo partiré para Miami para la Convención Mundial Internacional de los Hombres Cristianos de Negocio del Evangelio Completo. Y de allí a Kingston, Haití, hasta Sudamérica. Y de allí subiendo hasta México. Y de allí a África. De África subiendo hasta Escandinavia. Y así por ese estilo. La mayor parte del año, creo yo, será ocupado en reuniones de ultramar. Así que oren por mí. Yo debo hacer la decisión correcta. 17. Ahora, eso es solo si es la voluntad del Señor. Si no, yo estoy dispuesto a ir a cualquier parte, a cualquier lugar, no importa dónde sea. Yo quiero ir. Pero mientras yo pueda pararme en este polvo de la tierra en el que Dios me ha puesto, yo quiero predicar sus riquezas inescrutables hasta que la muerte me lleve de este cuerpo. Esa es mi determinación por la gracia de Dios, si Él solo me ayuda. Si Él quita su mano de mí, el diablo me matará. Así que ustedes solo oren que Dios mantenga su mano de misericordia sobre mí. Yo no estoy pidiendo su justicia, yo estoy pidiendo su misericordia. ¿Ven ustedes? Ahora, su justicia, no, yo no podría soportar eso, solo su misericordia. Es por lo que estoy suplicando, porque yo sé que no soy digno y nadie lo es. Y es mejor que no pidamos su justicia, queremos su misericordia. 18.
Ahora, esta noche, estando un poquito ronco, pero no podía rechazar la oportunidad de hablarle a este fino grupo de cristianos. Esperen, solo antes que haga este anuncio, permítanme decir una cosa. Mientras todos ustedes están ahora en un corazón, en un acuerdo y todo corriendo dulcemente, permítanme solo dar una pequeña plática de 2 minutos a mi iglesia. ¿Ven? 19. Escuchen, mis amados en el Evangelio, las estrellas en mi corona, si yo tendré una. La compra de la sangre de Jesús. Yo hice esto con un propósito, volver así. Nosotros decimos eso en un viaje de cacería, el hermano Roy Robertson, el hermano Buck Wood y yo, en un viaje que pudiéramos traer al volver. El hermano Roy y todos nosotros estábamos hablando de nuestro pastor, el hermano Neville, y es un hombre que todo el tiempo está delante de ustedes, pastoreando y todo. Le amamos, pero sin embargo, siendo el hermano Neville el copastor, simplemente parecía ser un poquito difícil para el hermano Neville tener que abrirse al respecto, ¿ven? Así que nosotros oramos y parecía que era la voluntad del Señor que yo lo hiciera. Ahora, yo le pedí al Señor que si Él me ayudaba, yo haría lo mejor que pudiera. Párrafo 20. Y después de hacer mi propia consagración y después de hacer que la iglesia lo hiciera, ahora, si Dios nos ha bendecido de la manera que Él lo ha hecho en las últimas reuniones, con esa pequeña consagración, ¿qué hará Él si la continuamos? ¿Ven? Solo continuémosla. Ahora, escuchen, ustedes se aman el uno al otro. ¿Cómo lo vi al verlos a ustedes parados en los pasillos esta mañana y esta semana, con sus manos hacia Dios y el amoroso espíritu moviéndose todo alrededor de ustedes? Ahora, no escuchen una sola cosa sucia que el diablo tenga que decir, ¿ven? Si el diablo les muestra algo o les dice a ustedes algo malo acerca de uno de los miembros del cuerpo de Cristo, no lo crean, porque tan pronto que ustedes lo crean, ustedes echan a perder su experiencia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando un mensaje titulado Un Super Sentido. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de diciembre del año 1959. Vamos a continuar con la lectura. Párrafo 21 dice, y si ustedes ven a uno de los miembros del cuerpo de Cristo haciendo algo malo, no lo digan a nadie más, pero vayan a ese miembro y con amor, y vean si ustedes lo pueden traer de nuevo a Cristo. Y si ustedes no lo pueden hacer, díganle entonces a una sola persona y que vaya con usted. Háganlo de la manera que dice la Escritura, ¿ven? Pero no. Si alguien dice, la hermana fulana de tal o el hermano fulano de tal, no crea una sola palabra de ello. Simplemente déjelo así, porque recuerden, es el diablo tratando de hacerlo pedazos a usted. Ahora, solo esperen que él venga, porque él lo hará. Ahora, ustedes permitan que el padre de familia, fe, se pare ahí mismo y no reciban una sola cosa. Estas personas han estado sentadas en lugares celestiales con ustedes, teniendo compañerismo juntos alrededor de las bendiciones de Dios, tomando la comunión en la mesa y el Espíritu Santo ha testificado que ellos son los hijos de Dios. Así que solo seamos muy dulces, bondadosos, perdonando, amando. Y si la otra persona habla mal contra ustedes, ustedes hablen dulcemente de ellas. Miren entonces cuán dulce regresa a ustedes, ¿ven? Eso es correcto. Simplemente siempre devuelvan bien por el mal, amor por odio. Y solo, párrafo 22, ¿te estás sintiendo mejor, cariño, la muchachita allá atrás? Eso está bueno. Estoy tan agradecido. Sí, solo fui atrás. Ella estaba retorcida allá atrás en un nudo y el Señor Jesús la ha traído ahora y la ha presentado a la reunión. Estamos tan agradecidos por eso.
Por eso es que dejé el púlpito hace unos momentos. Dijeron que habían orado y orado, no podían ponerse en contacto con el Señor. Ahora, estén seguros de hacer eso. Ustedes mismos prometan eso a Dios. Dios, por tu gracia, eso es lo que haré. No importa cuando alguien hable mal, devuelvan el bien. No piensen mal. Si ustedes piensan mal y ustedes solo están diciéndolo hipócritamente, entonces ustedes están mal. Solo continúen consagrándose ustedes mismos a Dios hasta que ustedes verdaderamente se sientan bien hacia esa persona. Esa es la manera de hacerlo. Entonces la dulzura de las bendiciones de Dios simplemente cubrirá su alma. Esa es la manera de vivir victoriosos. Entonces nada puede dañarlos mientras ustedes estén enamorados. Bueno, ustedes dicen, ven, párrafo 23. Si tuviesen lenguas, cesarán. Y si tuviesen ciencia, se acabará. Las profecías se acabarán. Pero cuando ustedes tienen amor, eso permanecerá para siempre, ¿ven? Y no solamente amen a ellos que los aman a ustedes, pero amen a aquellos que no los aman. Pues es fácil para mí amar a cualquiera que me ama, pero trate de amar a alguien que no los ama. Allí es en donde ustedes pueden probar si son cristianos o no. Alguien que no los ama y todavía en su corazón ustedes los aman. Ahora, si ustedes no hacen eso, sigan entonces aferrándose a Dios. Está allí porque yo sé que es la verdad. Amén. Yo sé que es la verdad. Párrafo 24. Ahora, vamos ahora a abrir la preciosa palabra al libro de Hebreos, el capítulo 24. Al libro de Hebreos y el capítulo 11, solo para un corto mensaje. Siendo que he estado un poquito ronco, pero tuve una tarde maravillosa con hermanos y hermanas. Y no llegué a casa hasta casi las 6. Y solo entré en el cuarto y me arrodillé al lado de la cama, en la recámara, y oré por unos cuantos momentos. Me levanté y tomé mi Biblia y empecé a leer. Y yo vi una revista tirada allí y la recogí y estaba escrita en Afrikaans, lenguaje oficial holandés hablando en Sudáfrica. Así que no pude leer eso. Y algunas veces leyendo uno se topa con una palabra y esa palabra llega a ser viva para uno. De esa manera recibe un ministro su mensaje. Solo empieza a leer la Biblia o algo, cuando menos lo piensa. Un segundito. Continuamos. Uno se topa con algo. Luego algo se añade a eso. Algo se añade a ese algo. Luego lo subraya y solo va al púlpito y lo lee. Dios hace lo demás. ¿Ven? Él se encarga de lo demás. Ahora, algunas veces uno se deja llevar tanto al grado que hace pequeños pensamientos de lo que, notitas de pensamientos de lo que uno había pensado. Algunas veces en una reunión donde uno tiene que venir rápido a la plataforma que solo lea sobre esos pequeños pensamientos que tenía. Quizás el Espíritu Santo se los vivifique a usted otra vez. Yo he hecho eso muchas veces. Párrafo 25. Ahora, en Hebreos 11, leamos el primer versículo para empezar y leeremos bastantes versículos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
¿No es eso rico? La congregación dice amén. Permítame leer ese tercer versículo de nuevo. Escuchen atentamente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, además de 500 años de vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Párrafo 26. Oremos ahora solo por un momento e inclinemos nuestros rostros. Señor, nuestro benignísimo Dios y Padre, nosotros entramos ahora de nuevo en tu presencia con agradecimiento. Y no estamos ahora únicamente sintiendo que estamos en tu presencia debido a que hemos inclinado nuestros rostros para orar, sino que creemos que estamos constantemente en tu presencia debido a que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y tú sabes todas las cosas y tú conoces los pensamientos del corazón. Por lo tanto, Señor, la razón que inclinamos nuestros rostros es para hacerte esta petición, que tú perdones todas nuestras ofensas y transgresiones contra ti y que tu misericordia una vez más sea extendida hacia nosotros, hasta tal punto que tú abras nuestros labios para hablar y nuestros oídos para oír y que en esta noche tu palabra pueda llegar a ser real a nosotros, que estos pocos versículos que hemos escogido para estos pocos versículos que hemos escogido para leer puedan llegar a ser una gran ayuda a cada miembro de tu cuerpo místico en la tierra. Tu iglesia espiritual, la iglesia de los primogénitos, esa iglesia que ha sido comprada por la sangre de Jesús, que ha sido lavada y ha sido santificada y será presentada a Dios en aquel día sin mancha o arruga. ¿Cómo te damos gracias que tenemos fe para creer que somos participantes de esta bondad de Dios por medio de la justicia y misericordia de nuestro Señor Jesús? Pedimos ahora que tú sanes todas las enfermedades. Te damos gracias a ti por tocar a esa muchachita hace unos cuantos momentos, acostada doblada allí en el cuarto, con dolor, viéndole salir con esa fe de niño y aceptándote a ti y a tu misericordia. Y te damos gracias por esto. Y pedimos que tú recuerdes al pequeño amado de la hermana Becker allá en Kentucky y de los que el hermano David mencionó. Y, oh Dios, el campo innumerable de los enfermos en todas partes. Y especialmente, Señor, aquellos que no son salvos y que no te conocen a ti. Y si ellos murieran en sus pecados, no pudieran venir a donde tú estás. Pedimos que tú nos des testimonio y poder, valor para hablar la palabra y sabiduría para saber cuándo hablarla. Y luego hablamos cuando ya hemos dicho lo suficiente para que podamos irnos y dejar al pueblo asombrado y perplejo del gran Espíritu Santo y su obra. Concédelo, Señor. Escúchanos ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Lo pedimos. Amén. Párrafo 28. Y a mí me gustaría hablar solo por un tiempo corto sobre el tema de sentidos. Se nos ha enseñado que el hombre natural tiene cinco sentidos, y esos cinco sentidos controlan Dios le dio a él estos cinco sentidos para ponerse en contacto con su hogar terrenal. Y esos sentidos son conocidos como vista, gusto, tacto, olfato, oído. Estos cinco sentidos que son conocidos por el hombre natural. Y ellos son buenos,
Y no podemos operar o vivir una vida normal cuando uno de estos sentidos falla en actuar: su vista, oído, tacto, olfato o gusto. No podemos ser mortales sin ellos. Hay algo que falta, alguna porción de vida con lo que no podemos hacer contacto. Si ese sentido no actúa, y son buenos y son útiles, y se nos fueron dados por Dios. Párrafo 29. Dios dio esos sentidos, pero se les fueron dados a ustedes como un don. Y depende de cómo ustedes, a lo que rindan ustedes estos sentidos, será de la manera que su vida es controlada, de la manera que rindan estos cinco sentidos. Ustedes están, lo que ven ustedes, lo que oyen, lo que gustan, huelen o palpan, o lo que estos sentidos estén rendidos, los dominará a ustedes. Y estamos agradecidos a Dios que tenemos los cinco sentidos. Pero de ninguna manera estos cinco sentidos se les fueron dados para guiarlos. Ellos se les fueron dados a ustedes para su contacto terrenal. Pero se les fue dado el sexto sentido, y ese sexto sentido únicamente pertenece al cristiano. Y ustedes no pueden tener este sexto sentido hasta que lleguen a ser un cristiano. Es la única manera que ustedes alguna vez puedan tener algo más que los cinco sentidos naturales de la persona natural. Pero el sexto sentido es mejor conocido para el cristiano como fe. Es el que lo gobierna y lo guía, y es superior a todos los otros sentidos. Es superior a todos los sentidos, a los otros cinco sentidos. Párrafo 30, por último. Ahora, yo no diría que debido a que recibimos el sexto sentido, que los cinco sentidos ya no son buenos. Sí, lo son. Estos cinco sentidos se les fueron dados a ustedes por Dios y deben ser usados. Pero cuando los cinco sentidos actúan contrario a la palabra de Dios, entonces están mintiendo. Ahora, el sexto sentido no puede mentir. Es un super sentido. Y ese es de lo que quiero hablar. Esta mañana yo hablé sobre una super señal y en esta noche sobre un super sentido. Amén. Aleluya. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, un super sentido, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, un super sentido, párrafo 31. El super sentido es el Espíritu Santo, la fe de Dios que mora en ustedes. Y si ustedes le permiten a los cinco sentidos estar rendidos al sexto sentido, los guiará y traerá todos los otros cinco sentidos bajo control de ese super sentido, porque está mucho más por encima del sentido natural. Igual como el hombre espiritual está por encima del natural, está tan distante, tan alto como los cielos lo están, por encima del hombre natural y sus cinco sentidos. Los hace creer cosas que ustedes no pueden ver. Los hace actuar donde ustedes no piensan que los cinco sentidos alguna vez pensaría acerca de ello. El diablo puede entrar en estos cinco sentidos y mentirles a ustedes, pero él no puede tocar ese super sentido. Eso está mucho más allá de su alcance. Eso viene de Dios, es llamado fe. Fe es esa gran cosa. 32. Y los cinco sentidos no controlan al sexto sentido, pero el sexto sentido controla a los cinco sentidos. El super sentido controla a los sentidos naturales. Y los cinco sentidos son vista, gusto, tacto, olfato, oído. Y el super sentido es algo que los hará creer la palabra de Dios, porque esa es la única cosa que hablará. Y los hará creer cosas que ustedes no pueden ver, gustar, palpar, oler o oír, porque se necesitará la palabra de Dios. Y les dará esa palabra a ustedes y los hará caminar contrario a cualquier otra cosa que haya. La palabra por la fe, fe lo hace. 33. Ahora, al dar esta ilustración de los sentidos, el hombre natural nace con estos sentidos, así que
son sentidos dados en lo natural, y esa es verdaderamente la única cosa que él conocerá al respecto en su pensamiento intelectual. Él únicamente puede pensar como un hombre, él puede ver como un hombre, él puede entender como un hombre, él puede oír como un hombre, pero cuando él llega a ser gobernado o regenerado, o como nosotros lo llamaríamos, nacido de nuevo, entonces ese sexto supersentido toma control de él al hacerlo así. Ese supersentido lo eleva a un punto a donde él tiene fe para creer cosas que él no pudiera oír, cosas que él no pudiera ver, entendimientos que él no pudiera entender. Él lo cree de todas maneras porque él es gobernado por ese sexto sentido. Ese supersentido, oh, cuán maravilloso es saberlo y pensar cuán sencillo es creerlo. 34. Ahora, ustedes no pueden creerlo hasta que sean regenerados. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo, sino solamente por el Espíritu Santo. Nosotros pasamos por eso esta última semana, y ha sido tal piedra de tropiezo, especialmente para la gente de creencia pentecostal. Cuando ellos me oyeron decir que Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. La vida eterna solamente viene de Dios, y nadie puede decir que Jesús es el Cristo, sino solamente por el Espíritu Santo. Ustedes únicamente están tomando lo que alguien más dijo, lo que ustedes aprendieron por el intelecto, lo que ustedes aprendieron por los cinco sentidos naturales. Pero cuando el sexto sentido entra, el Espíritu Santo, él quita todos los razonamientos de estos seis sentidos y los cinco sentidos y los eleva de ese sexto sentido para hacerlos creer cosas que no pueden ver, gustar, palpar, oler u oír. Hace algo a ustedes. Ah, entonces ustedes pueden decir que Jesús es el Cristo porque ustedes han sido testigo de ello, no lo que la enseñanza intelectual les ha enseñado, pero lo que ustedes han experimentado. 35. ¿Qué ha de ser entonces el sexto sentido, hermano Branja? ¿Para qué vino el sexto sentido? El sexto sentido vino con este fin. Ahora, el sexto sentido es la fe, el supersentido. Ahora sí, el sexto sentido vino únicamente con este fin, y ese fue hacer que los cinco sentidos en ustedes nieguen toda cosa que es en contraria a la palabra de Dios. Para eso es el sexto sentido. La escritura habla de derribar razonamientos. Los cinco sentidos lo harán. Ustedes pueden razonar. Bueno, ahora, ¿por qué debería este hombre, él, por qué debería? Pero el sexto sentido no ve eso en lo absoluto. Está mucho más allá que eso. Está mucho más elevado de lo que es eso, al grado que ni siquiera tiene algún razonamiento en lo absoluto sobre eso. Nosotros lo creemos. Está mucho más allá de cualquier cosa que los cinco sentidos tuviera que decir al respecto. Ahora, prepárense para un servicio de sanidad. ¿Ven? Lo creemos. Ustedes caminan por medio de ese sexto sentido. Ustedes hablan por medio de ese sexto sentido. Ustedes viven por medio de ese sexto sentido. Ustedes mueren por medio de ese sexto sentido y se levantan por medio de ese sexto sentido, ese super sentido. Es algo dentro de ustedes que es diferente de lo que es el hombre natural. 36. El hombre natural únicamente tiene estos, y ellos están muy bien si pueden ser traídos en sumisión al sexto sentido. Si la mente natural dice, lee la palabra de Dios y dice, esa es la palabra de Dios, está hablando la verdad. Pero si la lee y dice, no es toda la palabra de Dios, o ella era algo, ella lo era en una ocasión, pero ella no lo es ahora. Entonces ese sexto sentido entra y dice, él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Ven? Esa es la diferencia. Por eso es que mucha gente falla en ser sanada. Ellos están procurando de venir con una concepción intelectual. Ellos dicen, oh, yo hago esto, o yo creo esto y demás. Pero si ese sexto sentido está diciendo eso, entonces no hay nada que alguna vez lo
sacudirá de ese sexto sentido. 37. El sexto sentido es, vino sobre el ser humano para hacerlo negar toda cosa que es contraria a la palabra de Dios, cualquier síntoma que es contraria a la promesa de Dios. El sexto sentido dice que no está allí, si es un cristiano que es nacido de nuevo. Y cuando menos lo piensa, algún infiel, incrédulo, llega al cristiano y le dice, ahora mira aquí, no hay tal cosa como ese Espíritu Santo. Tú simplemente estás errado en eso. Tú estás loco si tú crees tal cosa como esa. No hay tal cosa como esa. Ese sexto sentido se pone inmediatamente en acción. Permíteme mostrarle en la Biblia donde tú no puedes recibir el Espíritu Santo. ¿Ves? Yo puedo mostrarte dónde los discípulos lo recibieron, pero yo, bueno, usted le dice, mire, entre paréntesis, el sexto sentido lo apuntará ya y dirá. Pero él dijo, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Bueno, eso allí quiso decir sus hijos. Eso no quiso decir que es para ti. No es para ti. Ese sexto sentido sabe mejor. ¿Por qué? Ya está en usted. Ellos lo dijeron demasiado tarde. Usted ya lo ha recibido. 38. La gente que dice, no hay tal cosa como el Espíritu Santo, no sabe de lo que está hablando. Como ese muchacho que estaba pelando una manzana y un incrédulo le preguntó, debatiendo en una reunión, él dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres aquí? Él dijo, le quiero hacer una pregunta, mientras él se estaba comiendo la manzana y disfrutándola. Una clase muy sencilla de persona. Parecía un delincuente, con el pelo colgándole en su cara y un diente salido en frente. Y traía puesta una chaqueta vieja sucia de overol. Él dijo, solo le quiero hacer una sola pregunta. El incrédulo apenas había dicho, no hay tal cosa como Dios. Todo es emoción, es una tontería, es todo lo que es. Y el muchacho dijo, quiero hacerle una pregunta, señora. ¿Esta manzana está dulce o agria? Él dijo, bueno, ¿cómo lo sé? Yo no me lo estoy comiendo. Él dijo, es exactamente lo que pensé y se lo devolvió. 39. ¿Cómo sabe usted cuando no ha probado del Señor? ¿Cómo sabe cuando usted nunca ha recibido el Espíritu Santo? Si Él es real o si no es, ¿cómo sabe usted si hay fe y poder? ¿Cómo sabe usted que no hay gozo inefable y lleno de gloria cuando usted nunca ha probado para verlo? El sexto sentido lo guía a eso. El sexto sentido le declarará eso a usted. No hay poderes intelectuales en absoluto que alguna vez le traerán eso a usted. Los poderes intelectuales razonarán y dirán, bueno, es psicología, es algo de esa manera y es emoción entre la gente. Pero cuando entra en el sexto sentido, él niega todas esas cosas y lleva a una persona directamente a los senos de Dios. Es necesario que él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de aquello que le buscan. 40. Por fe Abraham, por fe Isaac, por fe Jacob, todo por la fe. Es el sexto sentido que lo hace. El sexto sentido niega todos los síntomas, cualquier cosa en contraria a la palabra de Dios, cualquier sentimiento, emoción. Alguien dice, oh bueno, se oró por mí, pero simplemente no me siento mejor. El sexto sentido nunca se quedaría quieto por eso. El sexto sentido diría, es una mentira, me siento mejor, me estoy mejorando. Dios así lo dijo, eso lo concluye, amén. Dios así lo dijo, el sexto sentido solo se alimenta de la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un Super Sentido, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de diciembre del año 1959. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 41 al 50.
Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Un super sentido. Año 59, 1227. Párrafo 41, hermano, ¿verdad? Bueno, ese super sentido es súper por encima de los sentidos. Es un super, es un sentido mayor, es una fe, es un poder que conmueve e impulsa. Amén. Es algo que los hace hacer cosas que ustedes nunca pensaron que harían. Es el sexto sentido, el super sentido. Se ora por usted. Digamos que usted tiene una mano lisiada y se ora por su mano. Usted llega allí y usted cree que Dios va a sanarlo. El pastor ora por usted. Usted regresa. El hombre natural dirá esto: tú no te sientes diferente en esa mano. Tú no estás más mejor de como tú estabas antes. Pero el sexto sentido viene y dice: eso es una mentira. Te ha orado por ti. Eso lo concluye. Amén. Párrafo 42. Como la mujer que una vez vino a nuestra reunión. Y ella había venido a nuestra reunión, dos de ellas. Ellas cruzaron la plataforma. Ellas habían visto el discernimiento. Estas mujeres simplemente estaban consumidas. Ambas eran cristianas verdaderas. Una llegó allí y el Espíritu vino y dijo: usted está sufriendo con un problema de estómago. Y su rostro se le iluminó. Ella dijo: eso es verdad. Y el Espíritu Santo dijo: a través de mí. Dijo: y es una úlcera. Es causada por una condición nerviosa. Usted ha sido examinada por un cierto doctor. Y él dijo que usted no podía. Tiene que o tenía que tener una operación para sacarla. Ella dijo: toda palabra de eso es verdad. Y entonces, viendo que ella era una gran creyente, entonces dijo: su nombre es la señora tal y tal, y usted viene de tal y tal lugar. Ella dijo: esa es la verdad. ¿Qué era? El sexto sentido captándolo. El sexto sentido y el Espíritu Santo estaba parado lado a lado. El Espíritu Santo estaba hablando y el sexto sentido estaba diciendo: amén. Allí está. Algo tiene que suceder. Párrafo 43. Cuando Marta salió corriendo a encontrar a Jesús y cuando ella dijo: Señor, entre paréntesis, observen el sexto sentido. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Allí está el sexto sentido. Jesús, él mismo se tranquilizó. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué es lo que vas a decir? Razonamiento. Allí yace un hombre que está muerto y los gusanos están arrastrándose por él. Párrafo 44. Pero él acaba de decir que él es la resurrección y la vida. Esa es la palabra de Dios. Ese sexto sentido, más allá de la asistencia del doctor, más allá de los pensamientos de la investigación científica, desafía todos los razonamientos y los refuta. ¿Por qué? Está dando testimonio de la palabra de Dios. Yo soy, no soy el yo seré o yo sé, yo era. Yo soy ahora. Yo soy la resurrección y la vida. Un hombre, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo: sí, señor. Entre paréntesis, el sexto sentido.
Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tú, hermano, tu hermano resucitará. Oh, hermano. Párrafo 45. Fueron a la tumba. Con esos dos juntos, algo tenía que suceder. Esa era un supersentido. Con Dios parado allí, presente, algo tenía que suceder. El sentido era, el supersentido era Dios. Había algo diciéndole eso a Marta. Ella lo había visto a él. Ella lo conocía a él. Ella reconocía que él era el mismísimo Mesías. Y ella sabía que si ella solo pudiera llegar a él, si ella solo pudiera acercarse a él y presentar el caso, solo oír una promesa, venir de él, eso era todo lo que ella quería. Cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, eso era todo lo que Marta quería oír, era todo lo que ella quería, porque el sexto sentido, el super sentido, la fe de ella la estaba moviendo a confesarlo a él, a creer en él. Párrafo 46. Esa mujer, cuando ella dejó la plataforma, era, así dice el Señor, váyase a casa y coma. Jesucristo la sana. Ella se fue a casa. Esa noche, una amiga de ella que vivía en la vecindad, era la tercera o cuarta detrás de ella, y ella tenía un gran nudo en su cuello, y ella toda emocionada acerca de su vecina que iba a ser sanada de esa úlcera que le había molestado tanto. Entre paréntesis, este era uno de los cientos de los casos, de los miles de ellos, y ese gran nudo saliéndose en su cuello, y ella llegó allí. Yo dije, nadie tendría que discernir eso, pero usted está contenta acerca de algo. Usted ha estado emocionada debido a que esa mujer sentada allá es una vecina suya. El Espíritu Santo, párrafo 47. Ella pensó, ¿cómo es que ese hombre pudiera saber eso? Tiene que haber algo que sé. Tiene que haber algo que se lo revele a él. Así que cuando eso fue dicho, dijo, ¿usted está pensando acerca de su cuello? Sí. ¿Cree usted que se le irá? Yo lo creo. Ella dijo, con todo mi corazón. Yo dije, así dice el Señor. Váyase a casa y usted recibirá su sanidad. El hombre natural miró alrededor y no podía ver ninguna señal. La mujer con la úlcera se fue a casa y procuró comer. ¿Y qué cosa? Casi se murió. Oh, el hombre natural, el sentido natural, el sentido todavía declaraba que la úlcera estaba allí. Párrafo 48. Así que después de que había pasado como una o dos semanas, ella fue por toda la vecindad, a toda su gente en la iglesia, testificando, el Señor me ha sanado. Y ellos le dijeron, ¿está usted ahora comiendo? No, no exactamente todo lo que quiero. Pero ella dijo, yo ya estoy sanada, porque por su llaga yo soy curada. No importa cómo se sentía, ella fue sanada de todas maneras. Y una mañana los niños se habían ido a la escuela y ella tuvo mucha hambre. Ella estaba parada lavando los platos junto a la ventana. Ella vino a la reunión, a otra reunión, como un año después. Y ella estaba lavando los platos y cuando menos lo pensó, ella sintió una rara sensación pasar sobre ella. Y ella pensó, ¿qué fue eso? Sentí como que quería gritar. Párrafo 49. Y su esposo le había dijo, cariño, tú deja de hablar acerca de esa sanidad. Dijo, porque, entre paréntesis, aunque él era un cristiano, dijo, tú estás trayendo un reproche sobre la causa. ¿Cómo puede usted traer un reproche cuando está testificando de su palabra? Usted traerá un reproche si no testifica de ella. Dijo, si tú fuiste sanada, tú fuiste sanada. Ella dijo, ese hombre se paró y me dijo, me miró al ojo y me dijo mis condiciones y las cosas que yo había hecho. ¿Y quién era yo? ¿Y de dónde vine?
Ella dijo, yo no había estado en el edificio ni 15 minutos cuando él vino a la plataforma. ¿Cómo es posible que este hombre podía saber eso? Yo nunca le había visto a él en mi vida. Y él me dijo, así dice el Señor, usted está sanada. Y ella dijo, yo lo creeré hasta que esté muerta. Ella dijo, yo lo creeré de todas maneras. Así que ella y su hermana de abajo, o mejor dicho, una amiga, habían hecho un pacto con Dios, que ellas retendrían esa fe. Párrafo 50. Para terminar, esa mañana ella se sintió muy rara y en esos cuantos minutos ella tuvo un hambre. Así que los niños habían dejado algo de avena en un plato, en un pequeño plato, y dijo que la avena siempre le quemaba. Si alguien alguna vez ha tenido una úlcera, ustedes saben lo que es. Así que ella alargó la mano y cogió un par de bocados de esa avena. Oh, hermano, ella dijo, yo tendré que pagar por ello, me supongo. Pero uno de estos días yo estaré muy bien. Pero ella notó que todavía tenía hambre, así que simplemente acabó el plato. Ella esperó unos cuantos minutos para ver lo que sucedía. Nada sucedió. Se sintió bien, todavía con hambre. Ella se frió un par de huevos y se sirvió una taza de café y cogió algo de pan tostado y tuvo un verdadero jubileo. Ella simplemente se comió todo lo que podía comer. Ella continuó lavando los platos y como una media hora después, ella otra vez tenía hambre, sin efectos adversos. Ella se puso un pequeño bonete y se fue por la calle a la casa de aquella vecina. Y cuando ella llegó allí, ella pensó que quizás había habido una muerte en la familia. Ellos estaban clamando y gritando y caminando alrededor. La mujer había dormido tarde esa mañana y se levantó buscando el crecimiento que estaba en su cuello y había desaparecido durante la noche. ¿Qué era? Dios obrando. Aleluya. Párrafo 51. Dios les bendiga, hermana. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Un Super Sentido. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Continuando con Un Super Sentido. Párrafo 51. Aquí en el tabernáculo Catle, cuando nosotros tuvimos esa reunión, ese muchacho lisiado que entró allí y se oró por él, muchos de ustedes que estaban allí lo vieron. Ellos lo llevaron a ese cuarto de emergencia. Billy me dirigió a él. Ellos lo tuvieron en la plataforma por 3 o 4 noches, o mejor dicho, allí en el edificio. Él no recibió una tarjeta de oración. Así que ellos lo pusieron en el cuarto de emergencia. Yo entré allí y oré por él. Lo miré. Él dijo, Señor Branham, ¿me puede dar alguna consolación? Yo dije, sí, señor, hijo. La polio te puso en esta condición. Él dijo, eso es correcto. Yo dije, tu nombre es tal y tal. Tú vienes de un cierto lugar. Eso es correcto. Él dijo, ¿qué de mi sanidad? Yo dije, por su llaga fuiste curado. Él se fue a casa testificando, dando alabanza a Dios. Y ellos afirmaron que él trajo tal reproche en la vecindad, al grado que un domingo un grupo de ministros entraron y se sentaron junto a él y le dijeron, tú debes parar de hacer eso. Tú estás trayendo un reproche sobre la causa. 52. Y el joven sentado allí dijo, Señor, si usted estuviera sentado donde yo estoy, si usted estuviera en la silla en la que yo estoy sentado, usted no procuraría robarme la última esperanza que yo tengo en Cristo. Dijo, por su llaga yo soy curado. Y en cuanto dijo eso, sentado allí paralizado, pies, manos, cuerpo, espalda. Y en cuanto él dijo eso, se levantó de la silla de ruedas, glorificando a Dios. ¿Qué?
Sus sentidos naturales le dijeron, él sé que quedará sentado allí. El doctor dijo, él estará allí para siempre, o mientras que él viva. Pero el sexto sentido dice, por su llaga yo soy curado, y él no tendría nada que ver. Es refutar todo lo contrario a lo que Dios dice. Pero eso es el sexto sentido. 53. El anciano John Ray, no R-I-A-N, sino R-H-I-N, era un ciego pordiosero en Fort Wayne, allí a donde fuimos aquel día y se oró por él en la reunión. Esa fue la noche antes que el piano tocó. El gran médico ahora está cerca, sin nadie cerca a él. Y cuando él estaba ciego, era católico por creencia, y él se paró en la fila, y yo lo miré a él y le dije, su nombre es tal y tal, John Ring. Sí, usted es un pordiosero en la esquina. Usted ha estado ciego por años. Sí, eso es correcto. Usted es un católico por creencia. Eso es correcto. Yo dije, así dice el Señor. Usted reciba su sanidad. Dijo, gracias, Señor. Yo dije, gracias al Señor. Él dijo, pero yo no puedo ver. Yo dije, eso no tiene nada que ver con ello. Usted está sano. Y él dijo, y él se fue. Ellos lo ayudaron a bajarse de la plataforma. El hombre natural no podía ver nada. Ellos no podían ver resultados de eso en lo absoluto. Bueno, dijeron, él está tan ciego como siempre lo estuvo. 54. Así que dos de sus amigos lo trajeron y lo pusieron otra vez en la fila de oración. Y lo pasaron otra vez. Howard lo dejó pasar. Cuando él regresó otra vez, él dijo, Señor, usted me dijo que yo fui sanado. Yo dije, usted me dijo que me creía. Él dijo, yo sí le creo. Yo no tengo razones para no creerle. Dijo, usted me ha dicho todas las cosas en mi vida. Y él dijo, yo no sé qué hacer. Dijo, había una mujer allá atrás testificando. Y hace unos cuantos minutos, ella tenía un bocio y se le ha desaparecido. Yo dije, entonces, si usted me cree, ¿por qué me está cuestionando? Yo le estoy diciendo la palabra de Dios. Él dijo, ¿qué debo hacer, Señor? Sabiendo que él era católico y tenía que tener algo físico a lo que él se pudiera aferrar, yo dije, solo siga testificando. Por su llaga yo soy curado y dele alabanza a él. 55. El anciano, por las siguientes 2 o 3 semanas, él se paraba en la esquina y vendía periódicos. Él gritaba, extra, extra, alabado el Señor, yo estoy sanado. Extra, extra, alabado el Señor, yo estoy sanado. Cuando él regresó a la reunión la siguiente noche, yo casi no podía predicar por causa de él. Él se levantaba y gritaba, guarden silencio. Alabado el Señor por sanarme. Alabado el Señor por sanarme. Como católico, él no sabía cómo echar mano de la fe, pero él sabía que si él seguía diciéndolo y seguía y seguía, seguía hasta que el sexto sentido empezara a obrar. Eso es correcto. Alabado el Señor por sanarme. Él estaba parado en la esquina gritando, alabado el Señor por sanarme. Extra, alabado el Señor por sanarme. Él caminaba por la calle y mientras alguien pasaba decía, ¿cómo estás, John? Alabado el Señor por sanarme. Muy bien. Y ellos se reían de él y se burlaban de él. 56. Y otro muchacho vendedor de periódicos lo guió a la peluquería para una afeitada, como unas 2 o 3 semanas después de la reunión. Y el peluquero lo puso a él en la silla y le puso espuma en su cara. Y él dijo, John, dijo él, yo tengo entendido
un pequeño sabelotodo, y él dijo, yo tengo entendido que tú estuviste allá para ver al sanador divino cuando aquí. Él dijo, sí, yo fui allá. Él dijo, tengo entendido que tú fuiste sanado, solo para burlarse de él. Y el anciano dijo, sí, alabado el Señor, él me sanó. Y sus ojos se abrieron. Se levantó de esa silla del peluquero con una toalla alrededor de su cuello, el peluquero tratando de alcanzarlo con la navaja de afeitar en su mano. Y ellos se fueron por la calle. ¿Por qué? La palabra de Dios había entrado en acción. 57. La pequeña Georgia Carter, acostada allá, la cual todos ustedes conocen, alguna parte, alguna gente está aquí cerca. Estuvo acostada ya por 9 años y 8 meses. Ni siquiera podían más que jalar y sacar una sábana pequeña que estaba debajo de ella, en donde orinaba y defecaba. Ella pesaba algunas 35 libras, como 15 kilos. Acostada allá en Milton, Indiana, y su gente pertenecía a una iglesia que, cuando yo fui a llevar a cabo una reunión allá en la iglesia bautista Milton y orando por los enfermos, esa iglesia dijo, si algún miembro de esta congregación asiste a donde ese fanático, los excomulgaremos. Y su padre era un diácono, pero ella había obtenido mi librito llamado Jesús, el mismo ayer, hoy, por los siglos. El hermano Hall me llevó a donde ella una tarde. Su madre salió corriendo de la casa. No quería tener nada que ver con ello. Yo entré y oré por ella. Dijo, bueno, ¿qué acerca de esa muchacha, Nale? Ella sabía acerca de la visión. Yo dije, esa fue una visión, hermana. Yo solamente puedo orar. Usted tenga fe, la pobrecita había sido enseñada en contra de ello. 58. Unos cuantos días después de eso, yo estaba parado allí bautizando. Ella estaba allí llorando, lo cual ella había prometido que vendría y sería bautizada de nuevo en el nombre de Jesucristo, si solo Dios la sanaba. Y allí ella, sus piernitas solo como del tamaño de un palo de escoba. Ellos ni siquiera podían ponerla sobre un orinal de cama. Su madre, todavía una mujer joven, estaba allí con parálisis y canosa de observar a su hija acostada allí, muriéndose poco a poco. Tuberculosis de los órganos femeninos y se diseminó por todo su cuerpo. Ella pesaba algunas 37 libras, como 16 kilos. Creo yo que le calcularon. No la podían levantar lo suficientemente alto como para poner el orinal de cama debajo de ella. Tenían que jalar y sacar una sábana pequeña debajo de ella, una de hule. Por 9 años y 8 meses ella se había acostado allí. Ni siquiera podía levantar su cabeza para ver un árbol que estaba junto a la ventana. 59. Un día, estando allá arriba en lo alto de la ladera de la colina, en la propiedad de Georgia Grit, el Espíritu Santo me dijo, ponte de pie. Y yo miré y allí había una luz brillando a través de un árbol cornejo. Dijo, ve a donde los Grit, o mejor dicho, ve a donde los Carter. Cuando yo llegué allí, el Señor Jesús le había mostrado a su madre una señal de que yo venía. Entré a donde esa muchacha estaba acostada allí en esa cama, tan débil que ella ni siquiera podía levantar el pocillo para escupir. Su madre se la detenía, tratando de escupir en el pocillo para escupir con la tuberculosis. Yo dije, hermana Georgie, Jesucristo, el Hijo de Dios, me encontró allá en el campo hace como una media hora y me dijo que viniera y pusiera las manos sobre ti. Así dice el Señor, ponte de pie. 60. El sexto sentido entró en acción. Un poder tocó a esa muchacha por la primera vez en 3 años. O mejor dicho,
9 años y 8 meses que ella había estado de pie. De un salto se puso de pie, corrió a los patios y bendecía los árboles y el césped y todo. Y entró y se sentó en el piano y comenzó a tocar. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. ¿Por qué? Los razonamientos tuvieron que derribarse. Ella no lo podía hacer. Yo no sé ahora. Yo nunca sabré. Fue solo el poder de Dios que la mantuvo de pie. Sus piernas no estaban ni así de anchas. Aquí en las articulaciones, nada como eso. Igual como los palos de escobas. De eso han sido algunos 12 años o 14, y hoy día ella está fuerte y saludable, yendo en pos del Señor Jesús. ¿Qué era? Al principio parecía que nada había sucedido, pero el razonamiento hubiera dicho que no podía suceder. Pero hermano, ella se aferró de esa palabra. Si Dios pudo tomar a esa muchacha lisiada allá en Salem, esa muchacha Nale, que había estado lisiada y paralizada y sus brazos le colgaban hacia abajo así, y pudo sanarla a ella, él también podía sanarla a ella. Ella lo creía. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este mensaje titulado Un Super Sentido, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, el día 27 de diciembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 51, 61 al 70. Dice así. A ver, confirme, mi hermana Erika, confirme, prosiga, hermana, prosiga, disculpe. Párrafo 61. El hermano Job acostado ya se encontró. El mismo hombre que llevó a ella, Milton, lo envió a donde se refiere a Chico Álvaro. Hoy es el deseo. Un buen hombre, el doctor, él lo examinó a él, dijo cáncer, le dijo el doctor Brown allá en el Milltown, dijo, él se está muriendo, el doctor Brown dijo, así que así pensé. Lo llevaron a donde su hermana por aquí, lo cual es un pariente del señor Cobb, que era el juez de la ciudad, y cuando ellos llegaron allá dijeron, solo manténganlo aquí hasta que él muera. 62, y enviaron para que yo fuera allá. Yo fui día tras día con mi esposa ya en el pasado. Oramos por el hermano Hall. Yo lo amaba. Él había sido uno de mis convertidos para Cristo. Y él se debilitó más y más y no podía mover sus manos. La señora Hall dijo, Billy, ¿hay algo que usted puede hacer? Yo dije, nada que yo sepa, hermana Hall. Yo no puedo escuchar una palabra del Señor. Nosotros, yo dije, me gustaría que mi doctor lo viera. Dijo, ¿quién es su doctor? Yo dije, el señor Sam Adar. Y yo llamé a Sam. Sam dijo, la única cosa es que yo lo puedo mandar a Louisville, Billy, para radiografías y cosas. Dijo, yo te daré el reporte. Ellos enviaron una ambulancia allá, lo recogieron y se lo llevaron. Y regresaron. 63. Sam me llamó y dijo, Billy, él tiene cáncer en el hígado. No podemos cortarle su hígado y que él viva. Dijo, él es un predicador. Él debería estar muy bien ahora. Es mejor que le digas que él va a partir. Yo dije, él está listo para partir, Sam. Pero la cosa es que simplemente me duele mucho verlo partir. Él es mi hermano y yo lo amo. Y yo pensé, oh Dios, haz algo por mí. Y yo iba a ir a cazar ardillas esa mañana. Yo miré afuera antes de que amaneciera. Nadie estaba fuera en el patio. Cogí mi rifle y comencé a caminar por la casa. Había una manzana de apariencia rugosa y vieja colgada en la pared. Yo pensé, ¿por qué puso Mera eso en la pared? Yo miré y otra y otra y otra, hasta que 6 estaban colgadas en mí. De un tirón me quité mi sombrero y caí de rodillas en el piso. Miré allí arriba y luego una grande manzana hermosa, vino
y se comió a todas esas manzanas. Yo miré parada allí por encima y estaba esa misma luz, entre paréntesis, suspendida allá en esa fotografía. Parada allí, arremolinándose, dijo, ponte de pies, ve y dile al señor Hall, así dice el señor, él no morirá, sino que vivirá. Yo fui y le dije, no había nada de diferencia en él, pero él lo creyó. Él se aferró a eso, parecía que no había diferencia. Un día pasó, ninguna diferencia. El segundo día, ninguna diferencia. Como el tercer día empezó, y aquí está él viviendo hoy, después de años y años. 64. Yo me fijé en la señora Weaver, sentada aquí mismo. Si yo no estoy equivocado, cuando su hija vino, después de la sanidad de Margie Morgan, yo fui allá y no había nada que esa mujer podía hacer. Ella estaría muerta dentro de las siguientes cuantas horas. Ellos tenían una inyección o dos que podrían darle, y eso era todo. Ella había tenido una operación de mujer. El cáncer se había diseminado hacia arriba por su espina. Ellos dispersaron cuando lo operaron y no había nada que hacer por la mujer. Yo quería hablar con ella acerca de sanidad, pero ella dijo, señor, usted es un ministro del Señor Dios y yo no soy digna de que usted entre a mi casa. Ella misma considerándose indigna de que viniera un ministro, ella dijo, yo he vivido una vida, yo he bailado y he hecho cosas que yo no debería haber hecho. Y yo he usado un mal lenguaje. O cuanto más, ella me contó sus pecados y ella dijo, yo no soy digna de ello. 65. Yo vi que ella le estaba dando a la línea correcta. Ella tendría que recibir a Cristo aquí antes que ese sexto super sentido alguna vez entrara en acción. Nos arrodillamos. Yo hablé con ella acerca de si vuestros pecados fueran como la grana. Ella dio su vida al Señor. Ella dio su vida al Señor Jesucristo. Y cuando ella lo hizo, ella dijo, oh, me siento tan diferente. Algo me ha pasado. Algo me ha pasado. Yo quiero estrechar manos con todos ustedes. Y en ese mismo momento yo miré afuera y la vi en una visión, yendo detrás de la casa a un gallinero. Yo dije, señora Weaver, así dice el Señor Dios. Usted va a ir a ese gallinero y usted vivirá. 66. Ella no podía dirigirse por la manera que ella se sentía. El cáncer se le había comido. Ella no podía dirigirse por lo que el doctor había dicho. Ella se estaba muriendo. Y de eso ha sido, creo yo, hace 14, 15 años, señora Weaver. Entre corchetes, la señora Weaver dice 14. Hace 14 años, ella se tabaleó viniendo hasta este tabernáculo cuando ella estaba enferma. Entre paréntesis, no parecía como que ella podía salir de la cama. Unos bracitos huesudos. Porque ella le prometió a Dios que ella vendría y sería bautizada en el nombre de Jesús. Nosotros la levantamos de la silla de ruedas, casi. Allí en una silla, la bajamos a la pila y la bautizamos en el nombre de Jesús. Y allí está sentada ella en esta noche. Miren a ella si ustedes quieren ver una muestra de salud. Porque derribando razonamientos e investigaciones científicas y todo lo demás. Porque el sexto sentido entró en acción. Eso es. 67. Miren, solo permítanme decir esto otra vez, solo por un momento. Jesús pasó junto a una en una ocasión y él era una higuera y él miró a la higuera. Ahora, por favor, no se pierdan esto. Él miró a la higuera y no había ni higos en ella. Y él dijo, él maldijo a la higuera y dijo, nunca coma nadie de ti. Los discípulos miraron alrededor. La higuera se miraba como siempre se miraba. Una hora después de eso todavía se miraba igual. Dios nunca abrió la tierra y se la tragó. Dios nunca envió un relámpago zigzagueando de los cielos y la quemó hasta reducirla a ceniza. Él la podría haber hecho, seguro que lo podría haber hecho. Él nunca hizo esas cosas. ¿Qué aconteció? La higuera había sido maldecida. La fe de Dios había sido colocada contra la vida de esa higuera.
no había nada físico que ustedes podían ver, pero muy abajo, debajo, en la tierra, abajo en las raíces de la higuera, la muerte estaba entrando. Había sido maldecida. El sexto sentido había venido contra ella. Tenía que morir. Ella comenzó a morir desde las raíces. 68. Esa es la misma cosa que acontece con un cáncer. Esa es la misma cosa que acontece con un tumor. Esa es la misma cosa que acontece con cualquier enfermedad. Cuando ese sexto sentido de poder del Señor se levanta contra eso, dijo, Satanás, sal de allí. Posiblemente ustedes no vean ninguna condición física acontecer inmediatamente, pero esa fe se aferra allí de todas maneras. Ha sido maldecida. Ese sexto sentido, no, ese super sexto sentido no cederá. No prestará atención a cómo ustedes se sientan, cómo se miran, cómo actúan. No tendrá nada que ver con ello. La palabra de Dios ha sido aplicada. El sexto sentido toma control de ello. Eso es todo. Ella entra en acción. El cáncer empieza a disminuir. Muere desde las raíces y se acaba, ciertamente. 69. Por medio de este mismo vigoroso sexto sentido, reinos se han derrumbado, cayendo una pared sobre la otra. Por medio de este sexto sentido, el Mar Rojo retrocedió y una tierra seca abrió paso para que los hijos de Dios escaparan. Por medio de este mismo sexto sentido, Sansón desafió a 1,000 filisteos armados con armaduras y lanzas. Él no tenía manera de defenderse él mismo más que la quijada de una mula salvaje. Y ese sexto sentido entró en acción y derrotó a 1,000 filisteos. Aleluya. Por medio de este sexto sentido, los muertos han sido resucitados. Por medio de este sexto sentido, poderosos milagros han sido hechos. Es la fuerza más poderosa que alguna vez haya llegado a la tierra. Ese ser super sentido, llamado el sexto sentido, no tiene nada que ver con esto aquí abajo. Si esto aquí lo declara y dice amén o a ello, muy bien, ustedes están avanzando, pero a pesar de lo que esto haga, cree eso. Allí es donde está el poder. Si crees en tu corazón, si quinto sentido de pensar está dentro de su cerebro, pero su sexto sentido está en su corazón. Ustedes creen con su corazón. La confesión es hecha por la boca. Ustedes creen con su corazón. Sí, Señor. Ese sexto sentido es esa fuerza poderosa. 70. Escuchen, debido a ese sexto sentido, hubo un profeta que fue arrojado en un foso de leones, y debido a ese sexto sentido, los leones no se pudieron comer a Daniel, no se pudieron acercar a él debido a ese sexto sentido, ese super sentido. Por medio de ese mismo sexto sentido, 3 jóvenes hebreos fueron arrojados a un horno ardiente y ellos desafiaron las llamas del horno. Ese sexto sentido, todos los razonamientos probarían que ellos serían quemados hasta morir antes que ellos llegaran a él. Pero ese sexto sentido los guardó a ellos allí por 2 o 3 horas. Y cuando abrieron el horno, ellos vieron a uno parado entre ellos, como el Hijo de Dios. Ese es el sexto sentido. Los fuegos no lo quemarían. Sí, Señor. Dios le bendiga, hermanos. Shalom, mis hermanas. Amén. Todas las luces.
La libertad.